¿Cómo están, locos? Muy buenas noches y bienvenidos a la transmisión de Pokémon GO de por la noche. Siendo exactamente, loco, las 9 y 2, temprano nomás. Vamos a darle con todo a los PvP, hermanito. Con Tokio. Así que vamos a jugar de una vez, a 69. Primero es broca, dice Alan Andreu. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, Canelito. ¿Cómo estás, mi querido Diguito Ricardo Sanz Sousa? Carlitos Hernández, Oscar Maldonado, Israel Castillo. ¿Cómo está, papi? Bienvenido. Nathan Pierce, último que todos. Manuel Eduardo, hermano, discúlpame, no te agregó al grupo, pero ahorita te agrego, ¿sí? ¿Por qué 69? Ráscate la axila, dice. Nah, creo, dice. Saludos, Sumita. ¡Ay! Y ahí, dice, hola, Sumita, buenas noches, suerte, dale, perro. Vamos con todo, mi querido Ronald, ¿eh? Habla Pefarruco en sus inicios. Dice, agrégame al grupo, quiero ver los packs. Perros, va a empezar la noche y va a empezar esa noche picante, picante, picante. O sea, esta noche va a picar. Agárrate, ¿ok? Vamos a ver, perritos. ¿Qué tal nos tratará la GBL hoy día? ¿Qué tal nos tratará la GBL hoy día, papi? No voy a decir nada, ¿eh? Pero bueno, ya está. Gracias, Ronda, por esas 500, loco. Vamos, con Tokio, que hoy día sale tu rango, papi. Saludame, Humita, hoy es mi cumpleaños. Dieguito Lara Sanabria, feliz cumpleaños, hermano. Espero te encuentres soplando tu vela y la pases muy bonito, ¿ah? ¿Eh? Saludos, Omex, desde Nazca. Alex Panuera, saludos, papi, hasta Nazca. Me han contrariado hasta decir basta. A la mierda, ¿serio? Gabrielita, ¿cómo estás? Oye, Gabrielita, ya hay 4 colaboradores de Argentina, increíble, ¿ah? ¿Eh? Picante la cancha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Metí un básico, atentos con eso. 3 veces seguida, 5-0 y me hago colaborador, dice. Uy, conchas. Humita, ¿me puedes dar una chupadita de Gampi? Rona, gracias por esas 500, perrito. Gracias, hermano. Vamos, Rona. Vamos, Ronita. A ver, ¿esto? Piensa, pechato. Vamos, hermano. Yo le gano prioridad. Atento con eso, porque acá se gasta un escudo, ¿ah? El tema es que trae atrás. O sea, simplemente es eso, ya vamos a cambiar rapidito. Que me lance megacuerno, golpe cuerpo, lo que quiera lanzarme, pero que me lo lance ya. Ahora, ¿tengo problemas? Sí, porque de repente trae una hada por ahí, pues este golpe cuerpo, excelente. Debería cambiar, ah, ya, una. Claydol, ok, va 2. Ok, va 3. Ok, va 4. Ok, va 5. Ok, va 6. Y ese básico que entra la puta madre. Bueno, Claydol atrás, ¿ah? ¿Eh? Es que ya no puedo meter al otro, pues. Acá ahí tengo poquitito de problemas. Poquitito, ¿ya? Yo sé que trae atrás un hada, perro. Quizás no. De repente trae un acero, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, bueno, bueno. Buenas noches, Sumex de queso. ¿Cómo estás, Paulita? Tumbar rocas. Algo que no me desgasta mucho. Vamos con esto, ¿ya? Umex, ¿hoy hiciste tus 15 pases de Deoxys? No, hermano. No, no he hecho. No, es que no juego mucho cuando no estoy en vivo. La verdad, siéndote sincero, no juego mucho cuando no estoy en vivo, hermano. Take me out. Es que tiene doble golpe cuerpo, ¿eh? Vamos. No, yo adelancé. Tengo el golpe cuerpo, creo, pero no me acuerdo para qué lado está. ¿Cómo estás, Paulita? ¿Cómo estás, Maynor? Bueno, vamos a ver si lo escuda. Vamos a ver si lo escuda, perro, ¿ah? ¿Eh? Espero que no. ¡Ay, gi! ¡Qué rico! Y se guarda el escudo. ¡Qué rico, loco! Empezamos con todo. Dice Elías, Humita, ¿qué fue? ¡Oye, Elías, a los años! Humita, me cansé de buscarla y que no me haga caso, así que la embaracé y veremos quién busca quién. Humita, buena suerte en tus sets. Ten cuidado, que hoy día te están sacando full psíquico. Dale, perro, gracias por el consejo, Lacket. Ahí está el maestro Lacket, papi. De maestro a maestro, pues, hermano. Un saludo, hermano. ¿Puede ser un saludo, hermano? ¿Puede ser un saludo? ¿Puede ser un besito? ¿Que me mandes? Dieguito, ¿cómo estás? Elmo, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué dice?
Buenas noches, mi querido y estimado humita de Gampi. Me banearon mi cuenta. ¿Cuál cuenta, perro? Era derecho, perdón, dice. Gigi, tamalito de queso, ¿cómo vas? Calito López, ¿qué tal Martín Donaire? ¿Cómo está Richard Roque? Rico, hermano. ¿Cómo entra eso, perro? Entró pero seco, weón. ¿Cuántos puntos vas? En mi cuenta, 2.400. En la cuenta de los colaboradores, vamos, 2.300, 2.200, 80, por ahí, más o menos, ¿no? No, este fin de semana he querido pasar tiempo con mi familia, papi. Gente, les pido un favorzazo. ¿Me podrán regalar una compartidita y una reaccionadita, puede chel o no puede chel? ¿Puede chel o no puede chel? Dígame la verdad. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Es que no llego al otro, perro. Aunque no me ha metido básico, ¿ah? ¿Eh? A ver. No, igual no llegaría. Perfecto, la escuda. Obviamente no llego, pero igual escuda, ¿ah? Dice, así como te gusta que entre, dice. Claro, pe, comparto, papi. Ahí también lías, ¿ah? ¡Picante, picante, picante! A ver, vamos a ver. Victini. Es que acá hay dos cosas. Yo me lo puedo farmear. Ese es el tema. Ese es el tema. Yo me lo puedo farmear, hermano. O sea, literal, ¿ah? Me entró básico, eso no quería que me pase. El tema es que acá tengo que cargar, o sea, bastante energía, ¿no? Porque atrás tiene, ojalá no sea tumba rocas nada más, ¿eh? Ojalá no sea tumba rocas. Vamos, vamos, vamos. Es que el rival tiene bola sombra también, huevón. El, hablo del ¿cómo se llama? Del Gardevoir, ¿ah? Ya tiene la bola sombra lista, weón. Ya la tiene la bola lista, perro. Lista, lista, lista. Y acá posiblemente por ese cambio apresurado tenga atrás a un Slowbro, ¿ok? Hay que tener cuidado. Picante, perro. Vamos, vamos, vamos. Sácalo, 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 sácalo. ¿Ya ves? Sabe que tengo energía. Saca el bronzo. Siempre me tengo que cargar un, siempre tengo que tener un cargado de más, ¿ya? Un cargado de más. Siempre tengo que tener un cargado de más. Humita, dame un besito con agarrada de nalga, ¿pochel? ¡Ay! Puta, qué rico, ¿eh? Siempre tengo que tener un cargado de más. Justamente por eso. El rival cree que soy. ¿El rival qué cree que soy? ¿Qué cree que soy, hermano? Hermano, estás hablando con humita, pues. Ya, pues, hermano. Encima te voy a hacer Ronaldo. Ya no, ya. Ya, ya, a ver, lanza, lanza. Hermano, también me falta el respeto. Me quiere faltar el respeto, peloco. No me quieras faltar el respeto, pe monstruo. ¿Por qué eres así? Y mira, soberbio, ¿ah? ¿Eh? Le meto cuatro básicos nomás. Ya está, papi. Ahí está, chévere, Elías. Muchas gracias, hermanito. Recuerden que pueden compartir y dejar su reacción, papi. Y vamos con todo, loco. Tercera partida ganada. Vamos, papi. ¡Fa! Dice, ¿cómo hago para evitar el overtap? Vamos, gente. Un saludo a mi papi Cabron, ¿eh? ¿Qué tal que ve la transmisión? Fuerza bruta es... No, no, no. Y sí me cagaba. Qué gusto volver, papi. Estaba full, papi. ¿Qué full qué? ¿Cómo estás, hermano? A los años que te veo por acá. Con promesas incumplidas, dice Paulita. ¿Qué pasó, Paulita? Hola, Pechato. Puede ser si tan solo mandaras el pack que prometiste. Ok, Malamar, va bien, va bien. Va muy bien el Malamar, ¿ok? Contra el caballo es excelente. Ok, ¿te vas? Tengo miedo, perro. Tú dirás de qué, ¿no? Ay, sí, ya me cagaste. Ahora, tú dirás, ¿de qué tienes miedo, humita, no? Tengo miedo, ¿sabes de qué? De que yo saque y tenga atrás un hada. Eso tengo mucho miedo, perro. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí tenía. Bueno, pero ya está, ya. Lo bueno es que me lanzó Vendetta. Lo bueno es que me lanzó Vendetta. Oye, papi, saludos. ¿Qué me dijiste en la madrugada? Estaba de boleto. Ah, ya. Algo me dijiste, no me acuerdo de quién. Algo me dijiste, hermano, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente de quién, pero algo me mencionaste. No sé, un comentario que hiciste, loco. Pero te pregunté sobre lo que habías comentado. Más al respecto, nada. Ok. Puta madre, no llegué, huevón. Ok, no llegué. Eso tiene Vendetta. Es que, hermano, mira, acá está perfecto. Porque tenga lo que tenga atrás, de un megacuerno se cae. Lo cosa es que no me acuerdo para qué lado está el megacuerno. Esto puede ser Vendetta. Qué raro está el meta en tu 1500. Puro psíquico nomás veo. Humita, ¿cómo se hace para meter calcinaciones como si fueran lengüetazo, como hiciste en el stream pasado? ¿Yo? ¡Allá! O sea que tú me quieres baitear. O sea, tú te crees baiterazo.
Te crees vivazo. Te crees chévere. A ver. Acá saca el agarre, weón. ¿Qué tienes atrás, conchato? Mike, no lo quieres sacar. Acá pequea, acá pequea, acá pequea. Vamos con esto, acá pequea. Pero hoy tuve que, ¿qué? Quise pasar por aquí. Ah, dale, full chamba, estudios, criando a mi mascota. Estoy practicando danza. Voy al gym y ando enamorado. ¡Oy, perro puta! ¿Y a qué hora te pajeas, weón? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay! Hasta el rival se cree vivazo. Es habilidoso. El rival se cree vivísimo. Se cree, aunque me puede ganar, weón. Aunque yo le gano prioridad, yo le gano prioridad. Yo le gano prioridad, yo le gano prioridad. Voy a entrenar a mi mitad de carne. Saludos, papi. Dale, pajerito, ¿cómo estás? El rival se cree habilidoso. Es vivo el rival. Se retira. ¡Vamos, gente! Voy a enterrar mi humita de carne. Saludos, papi. Pero sí, la humita más rica. Gerardo Paul, ¿cómo estás, mano? ¿Quién me dijo que hago un 5-0 y se hace colaborador? A ver, ¿cuánto vamos? Vamos, 3 de 3. ¿Quién necesita japas cuando están desemplados? Dice, mano. Aparte de septiembre, dice. Ah, septiembre sin FAP. ¿Cómo estás, Eduardo Villarreal? Saludos. Rock en inglés, papi, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Qué rico, qué rico, qué rico. Puta, qué rico, ¿eh? Vamos. Rapidash. Contra Rapidash, ok. No se olviden, locos. Una reaccionadita, una compartita. ¿Puede chel o no puede chel? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí lo lanza. Metimos un básico de más. Ya, pero tres veces seguidas. O sea, ¿quieres que gane 15-0? Ayer gané 15-0, papi. Vamos. Dice, me hago colaborador si juegas mi cuenta. Ay, pues si eres colaborador. Buenas noches, señor Kong. Ya leyenda, aún no perdo. 2400 puntos. Si eres el 5-0, yo también me vuelvo colaborador. Ah, pues chela. Creo que yo gano prioridad porque el rápidas de mi brother no es tan bueno, ¿eh? Pero acá se gasta un escudo. Está bien, está bien, está bien. Perfecto. Un basiquito más y cambiamos. ¡Vamos! Debería ser mega cuerno. Golpe cuerpo, ok. 10-0 y me hago cola. A la mierda. La gente hoy quiere hacerse colaborador como Chea. Como Chea. Yo creo que sí es mega cuerno, perro. Bueno. Ah, no, golpe cuerpo. Acá cambia, acá cambia. Eso me puede costar, ¿ah? ¿Eh? Eso me puede costar. Bueno, no cambió. Ok. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tiene 5. Yo creo que le debí lanzar sofoco, ¿ah? 30-0 y me hago colaborador. Ok, era sofoco. Lo sofocamos. Le sofocamos el Anacleton. ¿De qué te vale colar básicos si al final te lo regresan? Dice. Sí, pues, o sea, normal, pero papi, ¿no? Es normal. Fue 100p. 25-0 y doy like. Fue 100p, loco, ¿ah? Tengo energía, creo. Creo. Tengo energía, creo. Sí, tengo. Allá. Bueno, no está tan mal. Creo, no está tan mal, creo. Cambiamos. 1, 2, 3, 4. 5, ahí nomás, no quiero que me mate. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estás, papi? 35-0 y te doy mi chele. Cuando veo humita, me dan ganas de darle a la GBL. Luego me acomodo un 5-0 y se me pasa. ¡GG! 4-0, loco. Humita, acabo de llegar de mis vacaciones por Honolulu. ¿Y tú crees que me dieron 15 pases de incursión gratis? ¿Sabes por qué? No sé. 25-0 y doy like, ¿no? Si haces un 5-0, yo también me convierto en colaborador. Acá lo fijamos, papi. ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi. Que no te me escapes, no te me escapas con chat máquina. No te vas a borrar tu comentario. Ahí está. Luis Luisito, ¿cómo está? Ya lo fijé, perro. Vamos, 4. Puta madre, ¿cómo lo hace Sensei? Dice. Bueno, esta copa la tengo dominada. 35-0 y doy mi leche. Igualito, dice, ¿no? Un saludo, Rodríguez Iván. ¿Cómo estás, hermano? Vamos, perro. ¡Au! Eso no me gusta, ese es el lead más complicado que puedes tener. Al igual que el Claydol.
y al igual que el caballo, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, metimos un básico. 30-0 y Dianita me hará caso, dice. ¿Dónde está Dianita? Está la gente quiere a Dianita, ¿no? Tengo que llamarla, ¿no? Está la gente pide, weón. ¿No? Vamos con esto, lo va a escudar, ¿ah? Mi cuenta infiel, dice. Dice, ahí sí fijas, ¿no, pendejo? ¡Oh, locos! Denle todo el amor, ¿ah? 5-0 y te la zampo. Ok. Lo bueno que entró básico, perrito. Y acá te escudas porque te escudas con chat, imagina. Ok, cambiamos. Vamos, lánzame el ataque. ¿No me lanzas? Ok. Ok, vamos. Ah, es que no está muy picante. Es que está muy picante, man. Porque el sofoco, si bien es cierto, no le bajamos la defensa. Está muy picante, weón. Oh, no me mata, obviamente, ¿no? Ve de fuego, Juan. Es que va a sacar al Victini. Yo lo sé. Y atrás tiene un hada. Sácalo ya. ¡Ah! ¡Rápidas! Perro, sacó rápidas. Ok. Dos. Tres. ¡Picante, ah! ¡Picante, ah! ¡Picante! Yo le gano prioridad. Bien, metimos ese básico. ¡Picantito! Bien. Que se baje la defensa, man. ¡Casi le cambio, huevón! El tema es si me lanza un sofoco. Creo que no me mata todavía. Me tendría que lanzar dos. ¡GG! 5-0, loco. Andresito Durante Prado, ¿cómo estás, papi? Ayer hicimos un 5-0 en tu cuenta, papi. Te lo dejé ahí, ¿eh? ¡Vamos, loco! 5-0. 5-0 y hoy me manoseo, dice. Humita, domíname como la copa psíquica. 5-0 y te la zampo, dice. ¡GG! ¡Vamos, huevón! Y le van a dar su puntaje a mi Ronald, ¿ah? ¿Eh? Ronald, ¿estás acá, hermano? Picante, todos dejen su picante en el chat. Todos dejen su picante en el chat, papi, ¿ah? ¿Eh? Está qué rico. Vamos, un Onix. Me dieron un Onix, weón. Vamos. Cualquiera me da un YouTube Shiny, pues soy. De la Zampo cerrado, dice. Qué rica canción, weón. Llama a tu viejita, hermano, que le gusta Gris. Vamos, gente. No. Ah, vamos a ver, ¿ah? ¿Eh? Ajá. ¿Cuántos puntos le dará? A ver esos nuevos collabs, dice. A ver, ahí está, esos nuevos collabs, ¿ah? ¿Eh? A ver esos nuevos colaboradores. Quiero verlos, ¿ah? ¿Eh? Gente, ayer hice un 17-0 con este equipo. No sé si lo vieron porque fue como a las 2 de la mañana. Pero le metimos 17-0 y le dieron 2.460 a una cuenta, ¿ah? ¿Eh? Picante, loco. Esa canción. Escribe uno si eres broca. Escribe uno si eres broca. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, ok. Escribe uno si eres broca, hermano. Vamos, uno dice la gente. ¡Oh, Héctor! Gracias por volverte colaborador, papi. Acá yo le gano el 100 pi. ¡Ah, ya! El rival se crea habilidoso. O sea, él es pendejo. Va una, va dos, va tres, va cuatro, va cinco. Vamos, va seis, va siete, va ocho.
va 9, va 10, va 11. Ok, vamos. ¿Qué dice la gente? Carlitos Alberto Julca dice 2. 1, 1 si eres broca. 2 si el streamer es broca. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado, que tengo casi 2. Es que tengo casi 2, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. 2 dice. Ahora está temblando de que él dijo 10-0. A ver, el que dijo 10-0, hoy te le vamos a zampar la rata. Ahorita vas a conocer el verdadero terror con chat, máquina. No está mal, 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 no está mal. No está mal. Si tengo el cambio, papi, cambio, weón. Pero no tengo, creo. Ok. ¡Ay! Ya. Es que debería sacar al Victini, weón. Porque, sí, debería sacar al Victini de ley. Vamos, no me mata de un mega cuerno. Solo hay que tener cuidado, pez perro, ¿no? ¿Qué dice? Uno, son los brocas que juegan la Copa Psíquica. Juega libre y puro cero, dice. Me acuerdo, me zampó el cuerno, me zampó el cacho. Mira, hermano, acá hay dos problemas, ¿eh? Te juro. Ya, vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible. Igual creo que pierdo, ¿eh? Sinceramente. Le voy a meter un sofoco a lo que venga, a lo que venga. Sí, 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 sofoco, sofoco. No, mejor ve de fuego. No, no, mejor sofoco. A ver. Bien, bien, ve de fuego, ve de fuego, ve de fuego, ve de fuego. Ahora, el rival también tiene la energía, huevón. Eso es lo malo. Y eso fue 100 pi, perro, ¿ah? ¿Eh? Ya. Es que el rival tiene la energía, huevón. ¿Entiendes? Tiene la energía, hermano. Sí, y así lo hubiera lanzado Mega Cuerno, no lo mataba. Está bien, ahí sí fue muy buena por parte del rival. ¿Saben cuándo la cago? Cuando le zampo el golpe cuerpo al otro, weón. Ahí la cagué. Estuvo muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. ¿Ya? Pues está más o menos, ¿ah? Más o menos. ¡Rosca! ¡Rosca! Umex, ¿ya te echaste el viento? ¿Cuál viento, weón? Dice, qué machote, dice. Échame mejor a tu prima. Oh, perro. Empieza otra vez el reto, ¿ya? Empieza otra vez el reto, ¿ya? Empieza desde ahorita el reto, ¿ah? Nada más te voy a decir, ¿ah? A ver, empezó el reto, otra vez. Igual ya tenemos un nuevo colaborador. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por el cola dice. Pues ya tenemos uno nuevo, ¿eh? Hola, mi rey Nomex. Veo que cambiaste el uniforme de hoy. Saludos. El uniforme, ¿no? Vamos. Lánzame el ataque. Lánzame el ataque. Lánzame el ataque. Este es el stream del humilde que transfiere Chinese. Este es papá. Nada me mata. Ve de fuego. Perfecto. Tiene que escudar. Si no, toda su energía se va al tacho, ¿eh? ¿Cómo está Luis Orellano? Umex, ¿ahora sí vas a abrir regalo? ¿Ahora que soy nuevo collab? Sí, hermano. Más bien, dame tu nick, hermano. Dame tu nick, perrito. ¿Qué tenía? No, ya no escudo, no escudo, no escudo. No escudo, no escudo, no escudo, no escudo. No escudo, ya se gastó mucho. Acá voy a seguir farmeándolo. Ojalá no se vaya, pero... Tienes los lentes de Willy Wonka, dice. Perro, más bien dame tu nick de una vez, weón. Sí, para saber cuál es. No puedes cambiar, no puedes cambiar. No puedes cambiar, no puedes... Yo gano prioridad. Tengo mucha energía. Si viene el Gardevoir, papá, yo le voy a zampar la rata. Así te digo, ¿ah? ¿Eh? A ver. Si viene el Gardevoir, yo le zampo la rata. Vamos, sácame el Gardevoir. Sácamelo, sácamelo, sácamelo. Vamos, sácalo, sácala, sácala. Allá, bronzo. 3, 4. Vamos metiéndole esto. Aunque me pude haber ido con energía, ¿no? Sí. Dudu. O sea, tú me estás diciendo que haciéndome el Ronaldinho puedes ganarme. Ok. HMDLRF19. ¿Ese es tu nick, hermano? ¿En serio? ¿Por qué mejor no te pones, no sé, hermano, Paquita la del barrio, cosas así, hermano? ¿Por qué te pones eso?
Tengo miedo, huevón. Tengo miedo porque algunos son enfermos, lo llaman con hiperrayo. Más bien, el Vergoboy te va a sacar, dice. No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Loco, no fue, no fue, no fue lo que debería ser, ¿ah? ¿Eh? Ok, ok, ok. Yo creo que sí es, weón. Yo creo que sí es hiperrayo. Yo creo que sí es hiperrayo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay, gracias, papi! ¡Ay, papi! Ahora, tendría que ser el Ronaldinho, porque creo que con la vida anterior no me lo bajo, no me lo bajo, ¿eh? Con la vida del otro, no me lo bajo, perro, ¿eh? Acá creo que le lanzo un fuerza bruta. ¡Uy, picante! ¡Perro, picante! Creo que era Ronaldinho, ¿ah? ¿Eh? Son mis iniciales de mi nombre completo. Vamos. Tengo que llegarme de acuerdo, si no, no me lo bajo, perro. ¡Tala, perdí, concha su madre! Yo sabía. Era Ronaldo nada, weón. Era Ronaldo nada, weón. Dice, son mis iniciales de mi nombre. ¿Cómo te llamas, hermano? Ah, ¿verdad? No, son iniciales. Viendo tu stream, dice, mientras espero el cool timer de un poke... que voy a atrapar. ¿Qué es cool timer, papi? ¡Ah, ya! ¡El cooldown! Cool timer. También me vienes con términos ya franceses también, tío, ¿ah? ¿Eh? El cool timer, ¿no? Ya mejor por la curve, dice. Dice, hola, Lumita, te quiero enviar, ¿qué dice? Estrellas, pero Face no me regala nada. Ah, recuerden que hay que Facebook regala estrellas. Solo tienen que ir al icono, hermano, de las estrellas y revisar si les han regalado. Si quieren me la dan a mí, si quieren se la dan a otro streamer, pero úsenlas porque tiene fecha de caducidad, ¿ok? ¿Ok? Un básico. Tengo el Telegram de la Chocona. Umex, ¿se dio el divorcio con Javi? No, Javi, amigo. Pero no sé qué le pasa a veces, hermano, ¿no? Te juro, no sé qué le pasa. Bueno, ya está. Vamos, dos, va, tres. Tiempo de espera para poder capturar un poke, dice. Umita, no me ha salido Abra Shiny. Yo te doy Abra. Ahí está Micaela. Gracias, perro. Por esos 75 besitos, ¿eh? Muchas gracias, hermano, ¿eh? A ver. Esto está muy, 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 muy picantiño. Porque mira, yo creo que esa huevada es mega cuerno, pero no. Bueno, vamos a ver. Que se le da a Charlie, dices. Vamos, hoy aquí fiesta. Gracias, Luis Mejía, por esos 75, hermano. Ya ven que sí hay, hermano. Ya ven que sí regala, perritos. Solo tienen que revisar, hermano. Y van a ver que sí le regala, ¿eh? Una, dos, tres. Ok, piensa, pechato. Gracias, hermano. Uy, excelente. Rico, 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 rico. Rico. Dice, pedazo de basura, ¿cuándo pasas a dejar la manutención de tu hijo? ¡Ay, cuál manutención, hoy! Cuidado. Vamos. ¡Ay, qué rico! ¡Sexo! Gracias, hermano. No caigas en la soberbia, Sensei. ¿Por qué, Pepi? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Ahora por qué soy soberbio? Saludos, Sumichar. Abre mi regalo de hace 10 meses. ¡Oh, perro! Dame, por favor. Jamás, hermano, jamás. O sea, soberbio soy, pero tienes que aparentar que no, pues, ¿no? ¡Oye! Papu dice... A ver, a ver, a ver. Oye, 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 cuenta. Casi se me apaga la PC, weón. Casi se me apaga la PC. Papu, ¿video de las cariñosas? ¿Algún encargo para la del cuarto 207? Gracias por esas 20 estrellas, mi querido Luis Augusto. Y Enrique Muñoz, gracias por esas 50, papi, ¿ah? ¿Eh? Ya saben, loco, solo se tienen que ir a donde es el icono de estrellas y van a ver si Facebook les regala estrellas o no, ¿sí? Solo vayan, papi, solo vayan. Gracias, la ex de Humita, también por esas 75 estrellas. Luis Mejía Gutiérrez por esas 75, perro. Kael Mendoza por esas 75 también, hermano. Increíble, ¿ah? ¿Eh? A ver, acá, esto es un tanque, hermano, ¿ok? Así que no te puedes ir por el megacuerno directo. Una, porque los rivales siempre escudan. Lo bueno que no es oscuro, ¿no? Vamos con esto.
Todos me dicen, ¿cómo estás, gordo? Pero nadie me dice, ¿cómo estás, gordo? Todos me dicen, ¿cómo estás, gordo? Ah, ya. ¿Ya ves? La escuda, pues. Ahora, si yo escudo, yo llego. O sea, hermano, acá lo voy a escudar, ¿ok? Bacán. 1-1. Está bien. Un mitad de choclo. Lanza el link de tu grupo de WhatsApp. ¿Del normal o del VIP? Atrás tiene un Kleido, el hijo de fruta. Atrás trae un Kleido, ¿la? ¿Cómo hago para que me regalen estrellas, Umex? Ga, dice. Solo tienes que revisar. A mí me regalaron recién. Rico, perro. Riquísimo. Te quiero. Te amo. Te deseo. Vamos. Excelente. Excelente. Vamos, vamos, vamos. Dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 ¿ah? Falta 1:30 para la fiesta. ¿Se podrá completar esa fiesta, papi? ¿Cuánto falta? Falta 1000 estrellas. Ok, vamos a ver si lo podemos matar, ¿eh? Yo creo, con todo mi corazón, que debería escudar. Ok. Acá hay dos cosas malas, weón. Puta madre. Sofoco. Agárrame el huevo. No se baja la defensa. No se bajó la defensa, perro. Picante la cancha. Picante, picante, picante. Ah, ¿eh? Muy, muy picantiño. Oh, bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. ¡GG! Buenas, Vitini de queso. ¿Cómo estás, Diamelita? Mi Gampi te voy a regalar. ¡Fuera 30 segundos! ¡No! Me da cuerno. ¡Vamos, loco! ¡Otra victoria más! De normal. Quiero un par de opciones de Sucio Fly. Ah, de opiniones. Ya, perro, normal. Acá voy a pasar el grupo. Público, ¿ah? ¿Eh? Es público. No es VIP. ¿Ah? Si quieres estar en el grupo VIP, papá, lo que tienes que hacer, hermano, literal, es hacerte colaboradora. Iniesta de queso. ¡No! ¡Un minuto! ¡Thanos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ponchazo, man! Iniesta de queso, ¿no? Vamos. Si no tiene escudo, dice. Ahí está el chat. El chat. Ese es el chat, hermano. Humilde, ¿ah? ¿Eh? Es el chat humilde, ¿ah? ¿Eh? Al toque que se llena. Al toque que se llena. Dieguito Lara Salabria. Sanabria, perdón. Un beso, hermano, por tu cumpleaños, perrito. Espero le estés pasando muy bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo puedo dar like? Omex, ¿no te aburres a Copa Bikini Rapias? ¿Qué me va a aburrir, weón? Estoy ganando todo. O sea que voy a ser dichoso de entrar al grupo VIP. Claro, pero hermano. Hermano, en el grupo VIP. Ay, papá. Tenemos lo nuevecito. Lo nuevecito, ¿ah? ¿Eh? De Olenka, sí, mi hermana. Qué rico. Octa, qué rico, ¿eh? Acá está bien, porque el rival no me lanza el ataque. Y lo escuda. Ok. Debí lanzarle mega cuerno. Debí lanzarle mega cuerno, papi. No lancé. Bueno, ya está. O sea, me equivoqué. No, me equivoqué. Cambiamos. No me deja cambiar. Debí lanzarle mega cuerno, perro. E irme. Lo nuevo de Olenka Zimmerman. No te engaño, perro. Puta, qué rico, ¿eh? Cambiamos. Don't cry. Boys don't cry. Anda muy contento. Obvio que sí. Esto no me mata. Un juego sucio no te mata el bikini. ¿Por qué eres así, hermano? ¿Eh? Boys don't cry. Don't cry. ¿Por qué eres así, perro? Puta, tenía doble. No estaba contando, disculpen. En mi puro broca, dice. Ese link me mandó donde los videos de Dayanita. No lo voy a escudar, obviamente. Ya, perfecto. Vamos a lanzarlo. Papá, sí, lo tiene que escudar. Lo tiene que escudar, lo tiene que escudar. ¡Lo tiene que escudar! Creo que tenía dos, no tenía, ¿no? Rico. Ah, ya casi se pone picantísimo, ¿ah? ¿Eh? Lo vamos a llevar de encuentro, loco. Gracias por el link, Humita. Villalán.
Confirmo lo grupo beat. Más bien no sé cómo he salido, dice. Una. Méteme el sofoco, hermano. Méteme el sofoco. Vamos, tú puedes. Méteme el sofoco. Vamos, vamos, vamos. O doble B de fuego. Ok, doble B de fuego va a lanzar, ¿eh? Está, va. Puede cargar otro, ¿eh? Cuidado, huevón. Cuidado. Cuidado. ¡Ay, yo te gano prioridad! Ya hay nuevos TikTok. Tengo unos picantes, huevón, ¿eh? José Mario, ¿cómo estás, hermano? Dieguito, ¿cómo estás? Gracias por el Igumita Villarán, dice. ¡Otra más, perro! El equipo Humita de Queso, hermano. Rayando. Rayando, papi, ¿eh? Rayando el equipo Humita de Queso. ¿Cuánto vamos? Vamos tres. Y habíamos perdido las dos primeras. Y está bien, huevón, porque la recuperamos el set, huevón. Eso está buenísimo. Súbelo de una vez, concheta. Sí, lo quiero subir. Tienes razón. Es que tengo que llegar a una calidad, hermano, de ¿cómo se llama? Quiero llegar a una calidad, loco, de edición, hermano. Picante. Casi. Ya, acá en este siguiente nos dan rango 18. Y luego tendríamos que llegar a rango 19. Y por fin, después al rango 20, ¿no? Obvio, pues, 17, 18, 19. Pero nos van a dar, hermano, nos van a dar, ¿ah? ¿Eh? El rango ya. Y ojalá que me den buenos puntajes, papi, ¿ah? ¿Eh? Rico. Hay que meterle nuevo retro. A ver, vamos a ver. Ok, este caballo no me gusta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Él me metió un básico. Cuidado. Picantito, ¿ah? ¿Eh? No sé, hermano, pero siento que el caballo me baja, ¿no? Dice, pensé que del 19 seguía el 22. Nadie responde de grupo. No, espérate, pues que estamos en vivo y en directo. Ok, metió dos básicos, picante la cancha. Humex, ¿tú estudiaste en Harvard? Si no, ¿cómo haces esos cálculos? Yo he estudiado, hermano, mi alma mater. ¿Quieres que te diga dónde es? ¿Quieres que te diga dónde es, perro? Mi alma mater, hermano, ¿sí? Se llama Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, papi. Yo estudié economía y terminé jugando de jugador de poco. Ya entiendo por qué dices que no fumas, pero con la boca, soberbio. Prefieres fumar por otro lado. Estás a una, dice. Oh, hermano, puta, qué rico, ¿eh? Está rico. Está rico. Está pasando mi combo. 1, 2, 3, 4. Sensei, ¿lograste el 5-0? Sí, hermano. Ah, estás leyendo el chat. Allá. Estás leyendo el chat, ¿ah? ¿Eh? Ya, picantito. Picantito, nada más te voy a decir, ¿ah? ¿Eh? Esto debería ser rayo hielo. Ojalá sea hidropulso, ¿ya? ¿Eh? Rayo hielo, ok. No es que me mate tampoco. 2, 3, 4. Tengo miedo. Humita, mientras te veo, se me escurre donde meo. Atajo los poemas. Vamos, vamos, sácalo ya. Sí, está bien. Aunque me lo hubiera farmeado, ¿no? No sé qué trae atrás, hermano. Eso me preocupa. A ver. Picante, ¿no? Humex, ¿alguna flaca te ha realizado el candado? Oye, ¿qué miedo les pasa con esas preguntas? No pregunten eso, pez hermano. ¡Oye! ¿Cómo va? ¡Oye! ¿Cómo va a preguntar eso, pez loco? ¡Oye!
¿Cómo mierda van a preguntar si me echo el candado, weón? ¿Por qué nunca usa fuerza bruta? Dice, no lo cambias por hiperrayo. Me da pereza, hermano, te lo juro, Iván. Pero de verdad, sí lo necesito, sí lo necesito. Ok, está bueno. Oye, hermano, ¿cómo chucha me preguntas esa huevada, hermano? No sé si se puede. Oye, hermano, esa huevada se puede hacer. Gente, a ver, ¿algún? ¿Y te gustó? ¿Algunos le han hecho el candado, hermano? Es increíble, bro. Ahorita que me pongo a pensar, ¿verdad? Pues si se logra hacer, tiene forma de candado, bro. Vamos. Tiene forma. Tendría forma de candado, pero. Vamos. Hidropulso. Ya, ya. Es verdad, bro. Ok, vamos. No sé si luego me lo logro farmear, weón. Pero acá lo voy a dejar pasar, ¿eh? Humita, ¿me quieres? Obvio. Oh, picante. Ok. Hermano, ya no debiste escudar. Pues ya me quieres un escudo, weón. Ya está, su trabajo está hecho, ya. Ok. Ahí nomás. Una vez me contaron, dice. A mí no, porque soy mecha corta. Vamos. Hay que meter el golpe cuervo acá. Perfecto. Perfecto, va dos básicos, ¿ok? Va dos. Va tres, va cuatro, va cinco, va seis, va siete. Ok. No, es que no me mata, ¿ya? No me mata. Me acuerdo, está bien, está bien, está bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cambiamos. Perfecto, vamos. Una vez me contaron una historia de una corbata y un cepillo. Me cambió la vida de ese día. ¿Cómo así, hermano? ¿Me cagaste, ah? ¿Eh? Vamos. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. ¿Por qué si mi... Ah, no, no es round uno el mío, ¿eh? No es round uno, así que gana prioridad. Está bien, está bien. A ver. Ok, lánzame, hermano. Mátame, mátame, mátame. Mátame, perro, mátame. El rival no tiene energía, el caballo, hablo del caballo, ¿ah? ¿Eh? Omite, te ha empezado el asterisco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se va a cargar más energía. Umex, ¿ya eres leyenda? Todavía, hermano, estoy en 2400. Ok, está bueno. Puta, perro, le vamos a meter el sofoco, ¿ya? En Wang, hermano, sofoco, sofoco. Se retira ya. Se retira ya. Umex, ¿alguna vez una flaca te hizo el beso? ¡Oy, cuidado con eso, huevón! Esa palabra con N está vetada. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, ten cuidado. Un comentario eliminó a este moderador, dice. ¡Oy, verdad! ¿Dónde estaba mi querido moderador Fernando Iracheta, huevón? Se quitó, huevón. Se desapareció. ¿Dónde se habrá quitado, no? Espero no le haya pasado nada malo, huevón. Le escribí por el WhatsApp. Mi Umex, frente de Blastoise. ¡Oy, le gusta, les gusta el Blast, el Mega Blastoise de acá abajo, no? ¿Les gusta el de abajo? Este de acá, hermanos, ¿te gusta el de acá? Escribe uno si te gusta el de acá de abajo. Dice, Humita, ¿alguna vez te chuparon los pezones? Vamos, despedido, dice. No, 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 una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Le metimos un básico más. Hay que escudar porque puede ser en el cuerno. Aunque creo que es golpe cuerpo, sí. No se atreven, hermano, a lanzar el megacuerno tan fácil, ¿ah? ¿Eh? Dos. ¿Se recuperó el básico que le robé? Ok, vamos, 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 gente. Ok. Ya. Seis, dice Paulita. Anda bien curioso tus brocas. Sí, 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 tan curiosos. Déjalos. Va una. Humes, ¿alguna vez te afeitaron el anillo? Acá lo dejo pasar. Ya, bien, bien, bien. No es cierto. Este está chingón el Mega Blasto, dice. Está bien, ¿eh? Uno, dos, tres. ¿No está, no? Lástima, weón. Pero al menos se baja la energía, ¿no? Yo sí me atrevo con tu prima, dice. ¿Sabes lo que no me gusta? Obviamente que esto es B de fuego, ¿no? Una, dos.
Lo malo es que fue 100p. Vamos a ver. No puedo cambiar. ¡Ay, cambié! ¡Yeah! Humita, ¿qué dice? ¿Verdad que te depilas el nudo de globo? Ay, weón, pero ahí sí hay pelitos, weón. ¿Verdad? No es de broma. 2, 3, 4, 5. Normal. Humita dice, ¿qué tal? ¿Ya pasaste la prueba de fuego? ¿Cuál es la prueba de fuego? 10-0, me hago colaborador. Un mes completo. Saludos desde El Salvador. Julio, ¿cómo estás, hermano? Ya, perro. Lo acepto. ¿Nuestro, man? Era para meterle juego sucio. Es que con fuerza bruta me nerfeo. Creo que con fuerza bruta lo pone pica. ¡Uy! ¡Oh! Lo dejó pasar. Ok, vamos. Ya con ese básico me mata. ¿Qué tal, Lumita? ¿Ya pasaste la prueba de fuego? ¿Cuál es la prueba de fuego? ¿Cuál es la prueba de fuego, perro? Lo escudo. No está mal, ya con ese me mata. 1, 2. Bye bye. ¡Bye bye! Creí que responderías que 9, dice, ¿no? A ver, quiero leerlo. Señor Humex, le mando un beso donde qué. ¿Dónde qué? A ver, un beso. ¿Cuál es el oblasto? ¿El que mega o el que tiene lento? Dice. ¿Dónde dice? ¿Quién dice? Señor Humex, a ver, espérate. Le mando un beso donde hace remolino el cuero. ¿Alguna vez te metieron el megacuerno? No. Ahí está El Salvador, mi querido José Lara de El Salvador, ¿ah? ¿Qué aporta con esas 50 estrellitas? Oye, hay que poner una barrita, pues. Hay que poner una barrita, pe perro. Ahí está. Ah, no, todavía no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, metimos un básico. Acá tenemos que poner 13, pe, porque ya estamos cerca del 2. Escudamos. Ya, perro, ahí está. Ahí está. Ya, manitos. Perfecto, fue 100p. Se repite mucho ese equipo, dice. ¿Cuál? ¿El mío? Humita, cuando entras a la piscina sale burbuja, confirma. A la prueba. No me deja cambiar, huevón. No me deja cambiar. El rival lo dejó pasar. Sabe que no lo matamos, huevón, de uno, ¿ah? Picantita la cancha, ¿ah? Vivir sin mí. 1. Puta, me cambió, huevón. 2, 3. 4, 5, 6, 7. Doble B de fuego es todo para él, ¿eh? Fue 100p, la puta que lo parió. Humex, préstame tu máquina de hacer churros. Es que atrás tiene un hada, weón. Me lanzó el ataque el hijo de perra. Bueno, está bien. Y se fue con energía, eso es lo malo, weón. Papi, no me dejes solo. Está bien, tierra viva. A ver, vamos a ver qué se puede hacer acá, hermano. Porque está muy tranca, te lo juro, ¿eh? Está tranca. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajo esto. Humex, en tus cosas eróticas extremas, ¿alguna vez te has dejado que te hagan el beso en el siempre sucio? No, hermano, se debe sentir raro, weón. O sea, fuera de jodas, ¿eh? Ok. Vamos con 1. Tengo la energía. Acá le escudas. El tema es que el rival se fue con un B de fuego, hermano. Y eso no me gusta, pues. Lo deja pasar. Este huevón está enfermo, huevón, pero enfermo. En la piscina a veces con sal de Andrew. Humita, ¿te excitas cuando ves hombres besándose? No. Conches, madre. ¡Oy! Ya, picante. Es verdad que tienes un fetiche y es que te rellene el arete de concha antiguis. Lo malo es que el rival saca el otro, pues, ¿no? Y tengo, o sea, un B de fuego me deja knockout, ok, knockout. Palabra prohibida. Sí, ten cuidado con esas palabras, loco. Wow. Que la vaina es que acá después eso va a cambiar. Ok. Ah, no, ya tiene perrado. Está bien. Bueno. Ahí saben que el rival la jugó muy bien porque literal me metió un cargado y luego cambió. Y eso le hace ganar. Ok. Porque atrás trae un Victini
¿Victini fue? No, traía... No me acuerdo qué traía. Creo que traía Claydol, ¿no? Ahí me cago. ¿Qué pasó, hijo? Umex, ¿te gustaría hacer un trío o un cuarteto con cuántos hombres? ¿Qué pasó? Dice, Umita, ¿ya te voltearon el calcetín? No, mano, nunca, perro. Nunca. Umex, ¿me explica qué es flujo de caja? Flujo de caja. Ya, espérame, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puta madre, weón. Me coló el yo no colé básico, creo. ¿Por qué tanta curiosidad en preguntar que se han dado besos? No sé. No sé. Vamos. Umita, ¿mareado fuiste perforado? No, no, no. Nunca, man. Vamos. Oye, ¿por qué están con esas preguntas, ah? Pues déjense de vaina también, ¿ah? ¿Eh? ¿Será doble golpe cuerpo? ¡Cuerpo brutal! ¡Oh, oh, oh! Se haría tocar. Yo también le voy a lanzarme de acuerdo, ¿no? Hoy sí, ¿por qué tanta curiosidad? Paulita tiene razón, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué gente, ah? ¿Eh? Nos vemos, hija, dice. Ok, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, 9. Umita, ¿es verdad que mientras más metas es mejor? Claro, pues, meta de estrellas. Busco pasivo caleto, dice. Sin miedo, bebé. Ha perdido un caso. Sin miedo, bebé. Sin miedo, bebé. Mira ese caballo, hermano. O sea, casi se baja dos, ¿eh? Umita, ¿ya te hicieron la de Tonombón? ¿Cuál es esa, hermano? A ver. Dice, ¿qué les dijiste? ¿Saben algo? O hablan. Hablan al tanteo, dice. Hablan al tanteo. ¿Qué tendrá? Vendetta, ya, ya. Es que Vendetta se gasta mucha energía. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5. Acá hay dos temas, huevón. 6. Ok. Este es el stream donde se aprende la sexología con un ex. 6, está bien, no me cargó más, está bien, huevón. 1, 2, 3, 4. Normal, 4 obviamente, ¿no? Perrea mientras se rasca la axila, dice. Umex, manda un saludo a la tía Alma Marcela Silva. A ver, vivo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, me falta. Es que él me gana prioridad, ¿eh? Umex, ¿cómo se hacen los niños? Puta, perro, te pico una abejita. En la Gampi. Rico, hermano, ya sabía, huevón. Era lo mejor que podía haber hecho. No cambiar, huevón. GG. Uma, ¿es verdad que otro hombre ya te succionó los jugos del poto? ¿Por qué están hablando tanta huevada, hermano? Por favor, concéntrese en el PvP. Olomel, ¿cómo están las batallas? Picantes, picantes. Pero la gente hoy día ha amanecido pero completamente arriola. GG, huevón. ¿Por qué tan preguntones, ah? Vamos. ¿Por qué tan preguntones, ah? Umita, ¿cuántos tienes comezón en el dedo te rasca con la cola? Ese sí lo entendí, weón. Ese sí lo entendí, ¿eh? Vamos, gentita. Dice, Umita, ¿tienes un qué? ¿Blanco? ¿Es normal que lucine? ¿Por qué son enfermos, loco? Vamos. GG. Rango 18, papi, ¿ah? ¿Eh? Ya viene el 19. Y después el 20. Está picante el equipo, ¿ah? ¿Eh? Hoy, locos, recuerden apoyar el directo compartiendo y reaccionando. Si les gusta el directo, si se vacilan con la transmisión, perro, lo mejor que puedes hacer es dejar tu like, compartir la transmisión y sobre todo, hermano, vacilarte, que es el principal objetivo de un stream, Pepi. ¿Ok? Es el principal objetivo de un stream, hermano, vacilarte, pasarla bien, pasarla chévere, pasarla chill. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Hoy se lajeó, creo. Se me lajeó, creo, ¿eh? Y háblale a Diana, dice. Dianita está jugando, creo. Está jugando PvP. Está jugando PvP. No bajó este golpe cuerpo. Lo escudó. Ok, ya, bacán. Yo le gano prioridad.
Humita, ¿es cierto que en tu pueblo te apodan el chico temido del pueblo? El chico temido. Oye, Héctor, no te olvides de pasarme tu... Va uno. Ok. Va dos, va tres, va cuatro. Yeah. El tema karma, ¿no? Es que me quite el escudo, pero yo le hubiera quitado primero el escudo, porque ya supongo que lo va a dejar pasar, ¿no? Supongo, vamos a ver. Humita, ¿quieres que te mida el aceite con mi baqueta? ¿Qué es eso? ¿Es cierto que eres el chico más buscado? El chico más buscado, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cambiamos. Perfecto, es golpe cuerpo. Lo malo es que si llega al ataque me cagan. Y no me fui, si me fui con medio acuerdo completo, ok, ok. Si me dio con medio acuerdo, está bien, está bien, está bien. Cuidado. Una, dos, tres, cuatro. ¿Es golpe cuerpo, creo? Sí. Humex, si es un 5-0, me suscribo. Ya dale, perro, lo voy a intentar. Golpe cuerpo. Una, dos, tres, cuatro. No, es que sí llega, weón. A ver. La única forma de ganar. Humex, ya no le hagas caso y ven a la cama. La única forma de ganar yo es meter acá. Ya. Es one shot, weón. Pero le he bajado casi. No le he cargado más, ¿no? Es one shot, pero no le he cargado nada, ¿no? Obviamente va a sacar acá al bikini, ¿no? Obviamente, obviamente. Y lo malo es que el otro carga con 4, ¿no? Una. Ya. ¡Ay, papá! A ver. Tiene energía, ¿eh? Dice, Humita, debe ser. Porque por ti. Debe ser basura porque por ti mi cuerpo sufre un calentamiento global. Es que tengo que farmear de más, weón. Humax, ¿es verdad que la mafia del poder te zampó la rata en tu potito? La mafia de las leyendas. Sofoco, ya. Nah, ya perdí. Ya perdí. Porque tengo que dar un básico más. Y ya perdí, pues, ¿no? Sí. El sofoco me come, weón. Ahí debí farmear. El rival la ha jugado muy bien, ¿no? Nos vamos los dos. Bien, loco, GG. Nos vamos los dos. Bien, weón. Bien. Ni tú ni yo con chat máquina. Ni tú ni yo. Vamos. Dice, Humita, ¿alguna vez pensaste en gustarle a tantos hombres? Hoy no, weón. Eso es lo increíble del stream, weón. De verdad, hay muchos hombres que me escriben, me mandan mensaje. De verdad, me pone a pensar, hermano. De repente, no sé, hermano, ¿qué tendré, no? Por mi madre, no les, no, ayer, por decir, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, me escribe un pato, ¿no? A mi WhatsApp, porque tiene mi WhatsApp algunos. A mi WhatsApp personal, ¿ah? 3 de la mañana, perro, no te engaño. Y me dice, hermano, ¿cuándo te mira la chala? Así, huevón, oye, puta nini. ¿Cómo van a preguntar eso, hermano? ¿Cuándo te mira? ¿Cómo me van a preguntar cuándo te mira la chala, pelo? Déjate de vainas. A ver, bueno. Es el chico más solicitado, dice. ¿Cómo vas a preguntar eso, hermano? A esa hora, pues. Fue 100 pi. Fue 100 pi. A ver. No me deja cambiar, fue 100 pi. Ajá. Humex, tienes el agujero igual que el de Blastoise. Vamos. No lo sé, hermano, ¿eh? Te juro. Ahí lo puedo dejar pasar. Una. Ya, ha metido básico, ¿eh? Y acá tiene que escudar. Tendría que escudar. Lánzame el ataque. Se va a ir con la energía, weón. Ya dice. Entonces, es hora. En otra hora sí, pero esa hora no. Eso no pasaría si mandaras tu pack con todo el grupo, con todo y medio, dice. Ya, un sofoco, porque un B de fuego no lo mata. Sí sabían, ¿no? Entonces ahora sí, ¿no? Entonces a esa hora no, ¿no? Entonces, ¿cuándo te mides? Bien, y acá ya está ganado.
Dice, y lo que tú me escribes 3 AM para cargarte en los dotitas. Oye, mano, él lo he instalado, pero lo voy a volver a instalar. Dos. Ya, se rinde, rival. Saqué el Doxy Shiny Defensa. Ojalá sirva para PvP. Ah, el defensa sí, ¿eh? El de defensa sí, weón. El ataque no. El velocidad tampoco, ¿eh? Creo que hay otro, ¿no? Hay ataque, velocidad, defensa. No me acuerdo qué más había. Pero después no, ¿eh? Después no, después no. Gente, un favor. Yo sé que ustedes son de varios países, ¿ok? Salvador, México, Perú. Y deben tener grupos de Facebook de cada país, ¿no? Por decir Pokémon Go, El Salvador. Compártanme una sola vez en cada grupo, perro. ¿Puede ser o no puede ser? ¿O son votados? Nada, borro, Luis. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Humites de Kiribati. Pensar en ti, bebé. El nombre de tu cara. Puta, era para zamparle la otra. Pensar en ti, bebé. Va una. Ok. Va dos. Va tres. Atento, ¿ah? ¿Eh? Oblígame, perros. Ok. Va 4, va 5, va 6, va 7, va 8, va 9. Normal, normal. Demasiado grande. Y en la cara me lo tatuó. Soy de Wellington, dice. Pensar en ti, bebé. No, 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 este no lo escudo. Soy de Wellington. El tema es saber qué trae atrás. No creo que sea. Puta, si es Gardevoir ya perdía. O sea, es así, ¿eh? Si es Gardevoir ya perdí. Una, dos, tres, cuatro. Y me gana la prioridad, huevón. Umex, voy a compartir tu stream, pero mándame un besito. Hola, Humelio, ¿cómo va el counter? Va picante, picante, picante. Está me ganó, huevón. Ya, 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 ya. Bad Bunny, bebé, bebé. Lo guancho, 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 ya ahí. No, es que ya creo que pierdo, hermano. Fuera, fuera huevadas, creo que pierdo. Sí, creo que pierdo porque atrás trae. Creo que trae Malamar, ¿ok? Mi país natal, dice. Que sea Gardevoir, dice la gente. Igual me gana, ¿eh? Acá se puede ir también y entra con el otro. Mal entrón. ¿Cuál es el regalo que nunca pedías en Navidad y nunca te regalaron? ¿Y qué derivó tus gustos por hombres casados? No creo, hermano, que literalmente... O sea, yo creo que no es Gardevoir, pero es Malamar, ¿ok? Aquí es el stream donde prometen pack. Ya llegó Dianita, gente, ¿eh? Ya llegó Dianita, gente. Este es Malamar, 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 Malamar. Ajá, ¿ya ves? A ver, ¿cómo ganarlo ahí? ¿Cómo ganarlo ahí? Escudando al Victini. Chipe. Pero bueno, ya está, ¿no? O sea, una cosa de locos. Pero bueno, ya está. Si te comparten un grupo americano, ¿sacará las clases de inglés? O oh, puede ser, ¿ah? Puede ser, ¿ah? Sabes que yo domino el inglés de una manera espectacular, ¿eh? Ya lo compartí en mis vecinos de Pierden 19. ¿Alguna, dice, alguna vez te propusieron hacerte la doble? ¿A qué chucha le pasa? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7, 8. Ok, 8. El tema acá es. El otro día déjate. Déjate. Dice, Humita, otro día déjate ganar. Me quitaste el 5-lazo, basura. ¡Oh, te gané! ¿Cómo sabes que soy yo? Humita, manda saludos a mi Chile, querido. Un saludo hasta Chile, a toda la comunidad de Pokémon GO de Chile, hermano. Saludazos, ¿eh? Saluditos, saludotes. ¿Por qué no gano prioridad, huevón? Si el caballo de Ronald es malo. O sea, tiene el ataque bastante. Ani, please, Humita. Papi, ahorita no tengo espacio, te lo juro por mi madrecita linda. Ya lo compartí en señores cachondos y salvajes. Le saludaste al chile, dice. Ah, mi chile, dice, hermano. Una, dos, tres, cuatro. Hijo de perra, loco. Hijo de perra, huevón. Porque literalmente... Ah, sí, ya perdió. Hola, bebito, saludos. Saludos, papi, ¿cómo estás? Ah, no me gustan. Uno.
jefe. Ay, papá, esa no me gusta. Yo compartí en Zaragoza, mi ciudad natal. Sí, huevón, ya perdimos. ¿Sabes por qué perdemos? Porque el rival me va... No me lo voy a bajar, pero me va a cargar casi un megacuerno. Vamos. Pone more. Ok. Tengo Victini y él tiene caballo. Se viene una farmeada brava, weón. Se viene una farmeada brava, weón. Te juro, ¿eh? Se viene una farmeada brava. Yo creo que trae ya. Sí, trae Slowbro, 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 Slowbro. Vas a ver, ¿eh? Sí, ya ves, no te digo. Es que esos cambios bruscos así, derivan en un Slowbro atrás. ¿Por qué lo sé, hermano? Porque cambia bruscamente a un Claydol para que yo regale a mi Malamar, ¿entiendes? Una vez regalado el Malamar, ¿qué pasa, papi? Si te das cuenta, el Claydol y el Slowbro son débiles contra el Malamar. Entonces, botas tu Malamar para hacer frente al Claydol, pero el Slowbro te va a comer al Victini, pues, ¿no? Dice, ya llegué, señor Príncipe Saiyajin. ¿Cómo le van sus combates? Picante, papi, todo está picante, hermano. Vamos, tú también eres prepago, no seas así, dice. Oh, humita cabeza de Slowbro, dice. A ver, no, dice. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ay, gente, escúcheme. Hagamos una temática, ¿ya? Una didáctica, perdón, ¿ya? Didáctica, humita y queso. Cada uno cuente una anécdota de su chamba. Por decir, Martino Nayet, yo sé que trabaja en cocina. Yo sé que trabajas en cocina, Martín. Cuenta una anécdota de que te haya pasado en la cocina. ¿Puechel o no puechel? Bebé, se iban a suscribir si hacías un 5-0, no un 0-5. Ah, pero ya se suscribieron, hermano, no hay problema. Humita, ya compartí en Calata, Caletas Lima. Caletas Lima, ¿no? Ya compartí en Teletón. Normal, 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 normal. Ya, tengo mucha energía en el caballo, weón. Bueno. Pero no me acuerdo para qué lado está el megacuerno y para qué lado está el otro. Una, dos. Creo que trae el Slowbro, weón. Si lo deja pasar, bacán. Compartiendo el botón. Toreto mandando un saludo personalizado. Dice. Buenas noches, tíos. Ya me ganó. Ah, la mano. No sé, pero yo siento que trae. ¿Eh? Yo siento que lo trae, weón. Es cuerpo pesado, creo, weón. Te lo juro por mi madre que es cuerpo pesado, weón. Bueno, vamos a ver. Sí, ya ves. Hijo de perra. Cuidado. Una, dos. Me lo voy a farmear, creo. Tres, cuatro. Me va a quitar el escudo, sí. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya normal, me lo farmeo, me lo farmeo, me lo farmeo. Ya compartí en Masterchef. Humita de sexo. Buenas noches, papi. ¿Sigue enojado conmigo, papá? ¿Por qué, mano? ¿Por qué me voy a enojar contigo? Lanza, concha tu madre. ¿Por qué das básicos? No sé por qué siento que... madre, huevón. Ta madre, loco, te juro, huevón. A ver, ¿qué hago para ganar? No, es que ya perdí, huevón. Tenía los básicos, huevón. ¿Sabes qué? Aquí te espera, Humita, si estás acostado en medio de una mujer y un broca al lado, ¿a qué lado pones el poto? Ay, pero esa huevada es como pregunta capciosa, pues, mano. Me cagaste ahí, ¿eh? Oh, tiene... Yo sé que tienes hada, concha tu madre. Saca tu hada. Una, dos, tres, cuatro. Es que era para meterle sofoco, ya perdí. Era para meterle sofoco y tratar de llegar al otro, ¿no? Qué rica música esa. No, ahí la cagamos, gente, ¿eh? Ahí la cagamos. Ahí fue mía. Humita, acabo de ver el cuarto capítulo de House of Dragon. Y la princesa ya le rompieron el cac. En caki, dice. House of Dragon. O sea, es el tema de Juego de Tronos, ¿no? Pero la versión extendida. Dice Diego, buenas noches, tío. Si pones mi código tienes descuento en vitaminas. Oye, Toretto. Oye, ¿han visto? A mí no, a mano, yo he visto las historias de Toretto y me llega el huevo cuando hace esta mierda. ¿Has visto cuando hace esta mierda, weón? ¿Has visto o no has visto?
¿Lo has visto cuando es esa mierda? Hoy palteas, Toretto, ¿ah? Yo sé que lo han visto, hermano. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vamos. Yo sé que lo has visto, hermano. El Toretto baile. Toretto baile, ¿no? Hoy huevada sacas, Toretto. Y son igual de pendejos como tus partidas arregladas. Igual de pendejo como sus partidas arregladas, ¿no? Le pica la cola, seguro eso. Vamos. Ve fuego. Igual que sus partidas arregladas, hermano. Crack Toretto dice que te conoces. Vamos. De acuerdo. Ya le zampamos la rata acá. Métele me de acuerdo como la perro de mi ex. Vamos. A ver, ¿qué tendrá, hermano? Va a sacar a su victini, weón. Estoy seguro, me pica la ñata. Ah, no. Una. Va dos ya. Va dos, ¿ah? Tiene que lanzar Voltio Cruel, weón. Si no lanza Voltio Cruel, le zampo la rata, ¿no? Creo que sí aguanto el puño trueno, creo. Puño trueno. No aguantamos. Una, dos. No aguanté, huevón. Dice, no, dime que no es cierto, Toretto. Sensei, no es un fraude. Oh, hermano, sus partidas. Es que el rival carga dos y me cachan. Dime. Habla culón. Dice. Humita, ¿por qué siempre te pica algo? No sé, te lo juro, ¿ah? ¿Eh? No seas pendejo. Métele un... Ya. Vamos. Debo ganar. Aunque creo que aguanta. Bien. GG, huevón. Puta, qué rico, ¿eh? GG. Hoy, locos. La vez pasada... Yo le voy a contar una historia, ¿ya? La vez pasada, hermano, he visto un video de Toretto, ¿no? Donde salía estos nuevos dragones. No sé si has visto el dragón Tiranitar, creo que... No. Tyranitar, creo que se llama. No. Tyratrum. Hermano, entro así, pero no digo, puta, ya. Voy a ser el primer pendejo que lo va a probar en Facebook Gaming. Entonces me meto, pa. Tyratrum en Pepe. Pa, mierda. A ver, Tyratrum. Y su equipo era Tyratrum, Medichan. Y no me acuerdo qué más. Y, mano, yo veía el video, pero. Mano, y metí a Tyratrum. Y le salían hadas, huevón. Hadas le salían. Y yo digo, puta, picante, ¿eh? Le sale hada. Cambia. Y digo, mano, en el cambio, le metían al counter y luego él countereaba. Y digo, puta, picante el equipo. Viendo más a fondo, las cinco partidas era lo mismo. Entonces dije, si él lo hace, yo también lo hago. Hermano, pongo al Tyratrum, que era roca siniestro, creo que es. 5 hadas me salieron, weón. No, man, puta, te lo juro, weón. Pero la huevada es que es siniestro. Hermano, es increíble, weón. Te lo juro, ¿ah? ¿Eh? Y cuando perdí el lead, el rival le regalaba el cambio, weón. Y a mí no. Fuera de bromas, ¿ah? Me salían luchas, dragón roca. A él le salían otra hueva. A mí me salía puta lucha, weón. Oye, pues, hermano, no engañes tampoco, ¿ah? ¿Eh? Swamper me salía. Wow. ¿Qué tenía Lee? Los que usan esos teams son pro, dice. ¿Qué vas a hacer tú, pechato? Allá. Uy, mira. ¿Pero cómo vas a hacer eso, hermano? Cambió y le reventamos al Rapidash.
A ver, a ver. Es que no tiene el cambio, pues. Es que no tiene el nivel, mi Toretto Sensei dice. Pucha, se viene la polémica. Tirán de Tron Siniestro, New Meta. No te sexo. Picante, picante. ¿Qué vamos a apostar en México versus Perú? ¿Cuándo van a jugar, hermano? Si no han clasificado a ninguno, ¿o sí? Humita, hazte el Toretto baile, pues. Hermano, se llena la barrita y hago el Toretto baile, ¿eh? Se llena la barrita, hago el Toretto baile, gente, ¿eh? Picante, picante, picante. Si se llena la barrita, hago el Toretto baile, ¿eh? Dieguita, ¿cómo está la princesa de Lumita Armis? Eso es concha. Ya, ya, picante, picante. Uno, dos. Perfecto. El Tore baile. A ver, mueve el cuello. Espérate. Espérate, ¿qué es? Ok. Ya, ¿sabes qué? Voy a meter esto. Si es Tumbarrocas tengo problemas, y muchos, ¿ah? ¿Eh? Si es Tumbarrocas nada más, ¿ah? ¿Eh? Hagamos una cosa, hagamos lo posible. Reta a cualquiera, pero jamás al Mil Leyendas. Es muy crack. ¿Cuál es el Mil Leyendas? Una más. Vamos, una más. Acá te dejes jugar, papá. De ley. Vamos. A ver. Perfecto. Fue 100 pi, ¿eh? Fue 100 pi, fue 100 pi. Y tengo el B de fuego atrás, pues, hermano. Lo que pasa es que a pesar de ser tierra, el fuego le pega fuerte, weón, al Claydol. Con dos B de fuego te lo matas, lo matas. Se fue Toretto por estar hablando de Elis. Ay, locos, de verdad, mano. La vez pasada. De verdad, huevón. O sea, no les engaño, perro. ¿Cómo mierda van a... ¿Cómo mierda a él le salen 5 leads buenos? A mí me salen 5 leads malos. Y encima dice que el counter no existe. Claro, pero, hermano, sus partidas son arregladas. Claro, pero es claro, pero si no existe el counter, pues si todo le dice al pata coordina. Oye. Como la vez pasada, les cuento ya. La vez pasada, una, dos, tres, cuatro, cinco. La vez pasada, hermano. Ay, ese fue bola sombra, ese fue bola sombra. Oh, Carmencita, ¿cómo estás? Seis, siete, ocho. Tengo que observar por dónde eres. Onda certera. Bola en sombra. ¿Dónde me...? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelvo un mes. Iré a cenar, dale, dale. Con a Dianita. A Dianita, ¿no? ¿Qué tal, Carmencita? ¿Cómo estás? Ok, lo escuda. Ok, mira lo que está haciendo el rival, ¿eh? Espero me le estén haciendo renegarles. Vamos. Ok. ¿Qué tenía atrás el rival? No me acuerdo. No me acuerdo qué tenía, huevón. ¿Dónde más? ¿Qué tenía? Humita, vendo mi PlayStation 5 por una noche de pasión. ¿Pero con quién? Me acuerdo, ok. Yo no sé cómo chucha en el gym no le dicen. A ver, uno, dos. Yo no sé cómo chucha en el gym no le dicen a Toretto que entrene piernas, weón. No tiene piernas para ese gallo con unas patas del libro. ¿Así? ¿Ah, no le he visto, ¿eh? Bien rosquete eres, ¿ah? Para verle las piernas. Una, dos, tres. Ok, ok, ok. Very, very, very good. Very good, very good. Una, dos. Veneno psíquico, dice. Slowpoke. Ah, Slowpoke, ¿no? Pero creo que se fue con el ataque, weón. Yo le gano prioridad, yo le gano prioridad. Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo. Oh, hermano, bien chivo eres para estar viendo las piernas a Toretto, ¿eh? Wow. El comentario para más cabros. Dicen que el... Que, ah, espérate.
Una, dos, tres. No, ya la cagué ya. Puta, ya la cagué, weón. No debí lanzarlo. Es que igual llega el ataque también al rival, weón. Creo que sí, ya la cagué ya. ¡Ay! ¡Picante! Vamos, gente. Dice, son un chiste todo el día. Dice. Dime que... Sí, GG, huevón. No sé qué mierda esperaba el rival. ¿Por qué no me lanza el ataque? Acá está mi futura esposa Diana, la madre de mis hijos porras. Dicen que el lema del Humita Army es, por humita de queso me volví broca, pero Dianita me hizo hombre. Yo no sé cómo chucha dicen el G, no le dicen a Toretto que entrene piernas. GG, perros, ¿ah? No, quédate, dice. Ok, vamos. Buenas noches, descansen, señores cachondo, dice. Por favor, preguntar por el tamaño de su pack de un mes antes de las 12 a.m. ¿Ya te vas, mi querida Paulita? Vamos, para demostrarte. Ay, dime si te vas con él. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos. Si te vas con él. Creo que debí lanzarme golpe cuerpo nomás. Porque eso no lo mata, pues. 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Humita, ponga bikini en tu formato. Ah, puede ser. La de Anita rola el paquetaxo si te suscribes. Tú hazte colaboracho, papi. De ahí vas a ver los beneficios. Rico beneficios, ¿eh? Ay, hijo de puta, ya le lancé el ataque. Ya no puedo escudar ya. Aunque creo que me lleva. Bueno. Sí. Una. ¡Ay, ya! O sea, tú regalas a tu Raichu. Puta, qué rico, ¿eh? Bueno, o sea, tú regalas a tu Raichu, mi rey. Con esa va tres. Y pienso en ti. Y... A ver, espérate. Ok. Regaló a su Raichu. Es que puede ser Voltio, ¿no? No, pues hermano, ¿por qué es así? ¿Por qué no lanzas el ataque? Vamos. ¿Por qué no lanzas el ataque, hermanito de mi corazón, weón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, me lanzo ya. Tengo escudo, ya gané. Creo que ya gané. Sí, ya gané. Estaba esperando que me lance el ataque, hermano. Obviamente no lo voy a escudar. Y esto lo mata, pues, ¿no? ¡Aguanta! ¿Me hizo Ronaldo? Creo que me hizo Ronaldo, perro. Creo que me lo hizo. Picante. Ah, no. ¡No! Quedó vivo. Metimos un básico. Picante. Pero tiene dos nomás, Ese Raichu está cargando un gigavoltio. Gigavoltio, ¿no? Ok. Claro, GG, huevón, vamos. ¿Saben por qué me da miedo, loco? Me da miedo el logro, huevón, porque no sé con cuántos carga, pues. Creo que carga como 8, creo. Pero GG. ¡Bailame! Monstruo, no se olviden de compartir el stream, claro. Ahí está, ya se viene el 5-0, ¿ah? ¿Eh? Ya se viene el 5-0, ¿dónde está Ronald? Dice... Buenas noches, bebé. Ya mañana hay que trabajar. Te veo en el mañanero, dice XD. Vamos. ¡Oa! Esto es bueno. Buenísimo. Gente, una compartita, pues, che. ¿Cuántos likes vamos, Dianita? ¿Cuántos likes vamos? ¡Chiqui! ¿Cuántos likes vamos, Chiqui? ¿Dónde está mi bot? ¿Cuántos likes vamos, perdón? ¿Pasamos los 100? Vamos. Me hubiera cargado más energía, ¿ya? Pero bueno. Hubiera cargado más energía, creo, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, ya está. Es una cosa de locos, ¿no? Humex, mándame saludos. Soy de los más antiguos acá. 154, dice. ¿Ah, sí? No creo, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, ya está.
con Calderón. Oh, ah, ella quiere mover su cuerpo. Oh, ah. Vamos. El vendetazo pega duro. Vamos. Estoy dejándome la vida justa para que el Malamar como que no me farme tanto, ¿eh? Okay. Ah, no, espera, estuve viendo otro stream. Oh, ya, la mano, qué rico, ¿eh? Tiene el Malamar, ya. Vamos, gente. Vamos. Picante, ¿eh? Una. Supongo. Igual tienes que escudarlo, igual tienes que escudarlo. Estamos en 120 likes. Ahí está, ¿eh? Picante, picante, picante. Ya habló ya la... Ya habló ya, también ya... ¿Cómo se llama esto? Yanita. Acá tienes que escudar, perrito. Tienes que escudar. A boca de urna. A boca de urna, gente. Vamos, 120 likes, ¿eh? Te sale mejor prender stream temprano, mi king. Sí, ¿ah? ¿Eh? Es que de noche... Me gusta jugar de noche también, ¿no? Más con tu prima, pero bueno. Son cosas que pasan. Creo que caía de un golpe cuerpo. A ver. Creo que aguanto, ¿ah? Toma, mierda. ¡Toma! ¡Vamos, loco! ¡5-0! Ya regresé un mes, dice. Nianti me triple conterió mi team. ¿Cuál es tu team, hermano? 5-0, papá. ¿Quién dijo que sí iba a ser colaborador si es que yo hacía 5-0? Alguien dijo, hermano. 5-0, hermanito. Con todo y counter, hermano. A todo le dimos vuelta. Mejor son los mañaneros, dice. Ah, también. Me voy a despertar más temprano. Hoy día voy a dormir temprano. Y voy a despertarme temprano. Y le metemos mañanero 7 a.m. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Sale su mañanero 7 a.m. no? Nadie dice. Ahí está Yair. Yair fue. Yair. Puta Yair, ya, hermano. Una vez, ¿ah? De una vez, papi, ¿ah? Déjate de vainas, ¿ah? Diana, ¿cómo quisiera hacer tus lentes para estar encima de ti todo el día? Vamos, ¿qué fue? Mientras... ¿Qué dice? ¿Mientras qué? Una relación con Pame. ¡Oh, picante! Muestra en directo, dice. No, eso no lo muestro, pero... Vamos, gente, 19. Dice, Diana, ¿cómo quisiera hacer tus lentes para estar por encima de ti todo el día, no? Está bueno tu secretaria, dice. Ok, hermano, 5-0, papi. ¿Dónde está Ronald Salmero? Ya se habría ido a dormir, Ronald, ¿eh? Hoy día, hermano, es la primera vez que yo le he escuchado la voz a Ronald Salmerón, huevón. Te lo juro, es la primera vez que yo le he escuchado la voz a Ronald Salmerón. Yo le imaginaba otra forma a su voz, huevón. Pero hoy día le he llamado y me contestó el desgraciado. De verdad, ¿eh? A ver, gente, vamos a jugar mi cuenta que está en 2385 puntos. Me quedan 3 sets. ¿Se puede jugar? Obviamente. Cuidado. Vamos. Mi cuenta... No, cuidado. A ver. Benito sean los streams de Omex que me hicieron llegar a Dianita, dice. Papi, no vas a poder llegar. Si no eres colaborador, no vas a poder llegar a ella. Vamos. A ver, tengo el... Mira, tengo yo el face de Diamela. Tengo el mío. Tiene voz de booty. Diana, quisiera ser carnicero para darte mucha carne. Esos coches. Ya, gente, vamos a jugar en 2400 puntos. Atentos, ¿ah? ¿Eh? Atentos, que vamos a venir, vamos a ver si se llega a veterano, ¿ok? Si se llega a veterano, hermano, somos el primer stream en llegar a rango veterano temporada 12, ¿ok? Vamos. Vamos. Vamos, gentita, ok. Vamos a ver si llegamos a rango veterano, papá. Puta, es que me jode esta huevada. Por fin escuchaste la voz de tu hombre, dice. ¿Hubo 10-0 para hacerme colaborador? Sí, hermano, 10-0 hicimos, ¿ah? ¿Eh? Ya más bien hazte colaborador. Humita, ya paga string y que empiece su directo, Dianita, dice. Vamos, gente. Hoy no hay cuenta maldita. Hoy día sí podemos jugar la cuenta maldita. ¿Está por acá? ¿Estás acá, hermano? El dueño de la cuenta maldita, repórtese. Quisiera hacer el sor para darte todo el día. ahí está el dueño de la cuenta maldita. Si está el dueño de la cuenta maldita, hermano, que se reporte. Vamos.
Aquí es donde van a jugar mi cuenta. Llego tarde, pero infaltable. Y ese blaster con gafas. Vamos. Vamos, gente, ¿ok? A ver. 2400 puntos en juego, perro. Aquí es donde van a jugar mi cuenta, dice. Llego tarde. Oye, pero a ti te la juega. Oye, Héctor, ¿no te la juega a ti el Chucky? Sí, ¿no? Vamos. Rapiash versus Victini, ok. Es un lead complicado. Es un lead complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quisiera ser tu lento, dice. No, yo la juego solito. Pues, pero si hoy día te vi, hermano, ahí. El tema es que el rival va a lanzar el ataque acá. No, lanzó, se va. Ok. Perros, acá es le lanzamos el ataque directo. O le vamos al... Ok. Aquí es donde nunca jugarás mi cuenta. Vamos. Lo que no saben es que a Danita le gusta a los que tienen mototaxis. Puta, era el otro. Vamos. Y acá posiblemente me va a farmear, weón. Y no está bien que me farmee. No me acuerdo para qué lado está el megacuerno, hermano, en mi cuenta. Lástima. Ojalá no sea hiperrayo. Todo sucio. Ok, no está mal. Tampoco está bien, huevón. Porque atrás debe traer... No sé, hermano, qué debe traer. No sé. Ah, Claydol. 1, 2, 3, 4. Doble, doble, doble. Doble acá. Con doble se muere, ¿eh? No tengo el megacuerno, creo. Ok. El rival la jugó muy mal. Ok, el rival acaba de jugar muy mal. Yo le gano prioridad, no, puta, le lancé mega cuerno, la concha de su madre. Es que no me acordaba para qué lado estaba. Puta, me la cagué. ¿Tengo vida? No, ya la cagamos ya. Qué raro, huevón, si yo le lancé el ataque. Ok. Ay, su madre, oye, qué raro, huevón. Hágame acordar que está para el otro lado ya. Dice, escapémonos y seamos felices dejando a estos pastrulos. Vamos. Qué raro, huevón. Yo le lancé el ataque y el rival me tenía que haber lanzado el ataque otra vez. O sea, el que tenía... Puta, sí, huevón. No sé, hermano. No sé. Ahí estaba muy tranca ya. 2385 puntos. ¿Puede ser 150 likes? A ver, ¿estamos ahí llegando o no? Gente, no se olviden. Dejen su rico like, hermano. Y recuerden, Facebook regala estrellas. Solo tienes que ir al icono de estrellitas y ver si te ha regalado. Si quieres donarlas acá, las donas. Si no, las donas en otro stream. Pero que no caduquen, papi. Que no caduquen. Que no caduquen. Umix, he visto que va muchas frases célebres de este querido stream se copian en otro lado. ¿Cómo cuál? A ver, lanza las frases. Lanza las frases que se copian. A ver. 1, 2. A ver, lanza las frases que se copian. 3. Hasta mañana, mi rey, no ves. Ya te vas tan temprano, papi. Son las 10:36. A ver, mi regalo. Ahora que ya estás en tu cuenta. Dale, pero ahorita lo abro. Le gano prioridad. Lo bueno es que mi caballo gana prioridad. Eso es lo buenísimo. Eso fue 100 pi, perros, ¿eh? Cuidado. No me deja cambiar. Esto debería ser mega cuerno, loco. Te lo juro, ¿eh? Yo he escuchado, por ejemplo, qué rico es. No, pero qué rico es universal, universal. El qué rico es universal. Está por si acaso, weón.
Ahora, si me quiere lanzar megacuerno, yo tendría ya. No me falte ese respeto. No sé, pero siento que atrás trae un malamar. O sea, no sé, pero siento que atrás trae un malamar, ¿ok? Y lo malo es que me voy sin energía. Pues ese es lo malísimo, ¿no? Y casi, casi que carga dos el rival. Es que está dificilísimo ganar esto. Agrégame, ahora que estás en tu cuenta. Sí, 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 sí. Es más, voy a abrir regalos, hermanos, ¿ok? Si me tienes agregado... Uf, picante. Su madre, ¿qué tendrá atrás, güey? Yo creo que trae un malamar. Malamar y caballo. No hay más, güey. Malamar y caballo es esto. Salvo que tenga un hada, ¿no? No, malamar y caballo. Cuidado con el Ronaldo. Aunque ha cambiado, ¿no? No, estaba muy difícil ganar esto. El tema, ¿sabes cuál es? Es que me está tocando caballo de elite. Y caballo de elite es o perder elite, ¿sí? Y arriesgarte a que tenga un hada atrás. O doble hada, me refiero. O literalmente seguir, ¿no? Seguir nada más, seguir y gastarte los escudos. Pero si tienes un counter atrás, como un caballo, puta, te come, weón. Con un escudo te come, ¿ok? Y lo están llevando, perro, o sea, lo están llevando. Perdón, lo están llevando a Victini, que con un sofoco se baja cualquiera también, ¿eh? Vamos. Hola, Luigi Cuchi, ¿cómo estás? Me baneó el sensible Facebook. Omita, no me lee. ¿Por qué, mano? Luis, que no te leí, discúlpame. Una. Dos. Este concha de su madre, ya sé lo que tiene. Tiene Slowbro, weón. Tiene Slowbro. ¿Dobleada, dices? Sí, hermano, dobleada tiene. Slowbro tiene. Yo debería ganar este lead, weón. ¿Pero qué traes atrás? Cualquier cosa que me lance no me gana. ¿Tumba rocas o qué? Una. Dos. Yo creo que trae el Slowbro, weón. Por eso el cambio apresurado. Oye, oh, ya, espérame. Ahorita me ponen sus códigos, ya, ahorita los agrego, espérame. Ojalá que piense que tengo hiperrayo, ¿no? Tú estás por llegar a rango veterano y yo recién rango 6. Ah, espérate. Pero con Gustavo lo vamos a subir tu cuenta, no te preocupes. No, no sé por qué siento, loco, que tengo que cambiar, weón. Te lo juro, weón. Y es mejor irme con la energía porque eso no le va a hacer tanto daño, pero... Le gano prioridad. Acá lo escuda. Tengo la vida para aguantar uno. No sé qué tenga atrás, la verdad. No me gusta esa situación. Ah, tenía Victini. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con esto. Bacán porque fue 100p. 6. Bacán porque fue 100p. Perfecto, lo escuda. Se queda sin escudos. 7. Ah, no, fue 100p. 8, 9, 10. Normal. 10. Turip. ¿Qué es Turip? Humita, ¿cuándo vas a jugar con Denita en su cuenta? Diré. Vamos. Tiene malamar con energía. Te aguanto dos sofocos. Te aguanto dos B de fuego. Un sofoco no. O sea, un sofoco lo aguanto, pero luego un B de fuego ya no. B de fuego, excelente. Acá la idea es irnos con 2 B de fuego, ¿ok? Te paso mi código, monstruo, por favor. La vaina es que si se va con energía también me cacha. Ok, acá está más o menos. El tema es si tiene energía, huevón, ¿no? Creo que sí la tiene. Un básico más, normal. Ya, con esto lo bajamos. Me faltaría un básico para el otro. No me mata de un básico el rival, así que GG. Ok, perfecto.
Creo que no lo bajamos, huevón. Creo que no lo bajamos con eso todavía. No, no lo bajamos. Sí, huevón. Me había olvidado que... Me había olvidado, ¿sabes qué? Que literalmente no lo bajo de un B de fuego. Era cambiar, que me lance él y luego regresar. Eso era, huevón. Puta, la cagué ahí. Aunque no creo que tenía el cambio, creo. Qué picante es esa dianita. Oye, me van a meter me van a meter un 0.5, huevón. Me van a bajar puntos. A ver, si me meten un 0.5, me bajan 60 puntos, 2.320 más o menos. Está bien. Está bien. Todavía se puede subir. ¿Qué pasó, amiga? Dice. ¿Qué pasó? Humito, están que te dan sin poncho. Es que están que me salen malos leads como Victini y atrás tienen un... Tienen al counter, papi, que si me da un básico me come. 0.5 me hago cola. A ver. Puta, mira, mira. Yeah. Okay. El tema es que acá me va a quitar los dos escudos. Ah, perfecto. Ya, Bronson. Tengo que tener cuidado con ese Bronson, huevón. Ya. Yeah. Va 1. Va 2. Va 3. Va 4. Va 5. Va 6. Va 8. Ok, va 10. Ya. Yeah. Es Vendetta. 0D si me hago colaborador. Dice Omex, ¿qué beneficios hay si me hago colaborador? Siempre lo digo, hermano. Grupo de coronadas, grupo de colaboradores. Hoy no te lajes, pues. Ahí nomás. Porque un básico más me duele. Espérate. Grupo de coronadas, grupo de colaboradores. El grupo de colaboradores es un cague risa, weón. Te vas a estresar. Si estás estresado tu día a día, te vas a estresar. Cuidado, me farmé el Victini, weón. Cuidado, me farmé el Victini nomás. Una. Me quiere farmear, huevón. Me quiere farmear, huevón. Eso está malo. De verdad que sí está mal. Vamos con el sofoco, ¿ya? Si lo escuda, bacán. Creo que fue lo mejor haber metido al Victini de una vez. Excelente. No me va, no me mata, no me mata, no me mata. Contenido exclusivo de Dianito es. Vamos, no me mata. Recuerden que el sofoco pues no te baja la defensa, ¿no? Me falta un básico. Picante. Pude haber llegado al otro ataque, es que acá me va a sobrefarmear de una manera espectacular, ¿no? Espectacular. Y no me acuerdo para qué lado. Creo que está el golpe de cuerpo está para el otro lado. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tendría que escudar al rival. Sí. Creo que sí puedo llegar a otro. Creo, no estoy muy seguro. El tema es que me ha sobrefarmeado. Sí, el rival se fue por básicos. El rival se fue por básicos, ¿ok? Voy a perder un 1. Me van a hacer un 1-4. Sí, normal, 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 normal. Pero el tema es que me están saliendo mucho Victini de Elite. Y atrás tienen al... Atrás tienen al caballo. Y el caballo es un dolor de huevo, loco. Juega la Liga Libre, dice. Ya, podría ser también. Ok, vamos a bajar puntos. 2.320. 342. No bajamos mucho, ¿ah? 42 puntos. Nos ha tocado gente alta. Nos ha tocado gente alta, ¿ok? No está mal para hacer 2.382. Para que me hayan bajado 40 puntos, no está mal, weón. Mal no está, weón. ¿Ok? Dice, Humita, que vuelvan las planchas y ranas para hacerme colaborador. ¿Te hago 10 planchitas y te haces colaborador? ¿Puede ser o no? Habla, ahorita el agua. ¿10 planchitas puede ser o no? De paso que practico, ¿no? Porque estaba haciendo pesas, pero no estaba haciendo planchas. Izquierdo, dice. Dale, dale. Hágame acordar que el megacuerno lo tengo al derecho y al izquierdo lo tengo el... Era un 0.5, Humita. Ah, ¿verdad?
No, es que no quiero perder mis puntos, pero... Usa Claydol que subiste ayer, dice. Ayer, sí, pues ayer me subí un Claydol, no tienes razón. Ok, no te digo Victini. Eso lo quiero poner de líder al Claydol, hermano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Es que fue 100 pi. Ha sido 100 pi de ley. Entonces ahí me quito un escudo. Ok. Ya le lancé el ataque, ¿eh? Uno que quería hacerse colaborador, dice. Unos puntos más o menos no hará la diferencia. No. Ya le lanzamos el ataque, excelente. Fue 100 pi otra vez. Ese es lo malo, ya. Creo que sí lo escuda, o quizás no. ¿Cambiamos? No me deja cambiar. Hoy traigo ganas de ser colaborador. Dale, Juan, dale. ¿Dónde está Luis Cuchi que me pidió planchas para ser colaborador? O sea, el rival me está faltando el respeto. Muchas gracias a la gente que está queriendo hacerse colaborador. No vas a llegar. Si traes Malamar. Ocho. Ya me falta un básico. Está el pendejo para faltarme un básico. ¿Saben por qué te digo que soy es pendejo? Porque literalmente yo me bajo la defensa, weón. Me va a sobrefarmear. Uno quiere ser colaborador, pero veo que ganas. Esas ganas y se me pasa eso. Ah, pero es que loco. No quiero regalar mis puntos, pues. Chiny resiste más. Ya. Yeah. ¿Cuándo vas a jugar a la Super? En un rato todavía. Pega. Es que si eso foco no me mata. El mío es round 1, weón. Son videos de Olenka, dice. Sí, si eso foco no me mata. El mío es round 1, papi. El mío es round 1. El mío es round 1, perro. GG, vamos. El mío es round 1, mi rey. No me falta ese respeto tampoco, ¿eh? Vamos. Dice Humita, la Copa Jisú llegamos leyenda, no te preocupes, mi crack. Dice. No hay Copa Jisú esta vez. Okay. Vamos. 2342 puntos, vamos con todo, perros. Si te gusta la transmisión, si te gustan los equipos, si te gusta la música, si te gusta el streamer, si te gusta la pinga, hermano, deja tu like, comparte y hazte colaborador. ¡Oh, hermano! Muchas gracias, Juan, por volverte colaborador. ¡Oh, hermano! Se han vuelto como 10 colaboradores este mes, weón. Muchas gracias, Juan. Escríbeme a la página para pasarte el grupo, por favor, ¿ok? Un saludo, Miguel Edesma. Lo acabo de leer tu comentario, hermano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dice, ¿quién la tío Lenka dice? Vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios, papi, ya lo vas a enterar. Sofoco. Me acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque no se nerfea, pues. Una. No lo va a escudar. No lo escuda. Dos. Vamos, con esto lo va a escudar acá. Asqueroso Fly Ramones. ¿Qué hago con mi gastrodón de Papúa Nueva Guinea? Dice. Vamos. Un básico más. Y cambiamos. Perfecto, esto debe ser B de fuego. Ya le gastamos un escudo. Gasta su energía. Posible Malamar acá. Al toque nomás, posible Malamar. Sí. Una, dos, tres, 4, 5. Fue 100 pi. Me va a lanzar luego. Me bajo la defensa. Me va a aniquilar. Me extrañaste, José Luis Raster. ¿Cómo estás, hermano?
Ok. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Entraríamos a farmear con el caballo, ¿eh? No sé, weón. Siento que trae un hada atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, metimos un básico. Picante, loco, ¿eh? Cuidado. Una, dos, tres, cuatro. ¿Por qué lo lanzo ahora? Porque me puede hacer el Ronaldinho. Perfecto. Sácame tu hada. Sácame tu guarde. Sácame tu guarde, sácame tu guarde. Sácame tu guarde, hijo de perra. Una, dos, tres. Vamos con esto. Cuatro. Creo que no tengo vida. Ok, sácame tu guarde. Ok, ojalá que escude, huevón. Creo que la cagué, debí lanzar el ataque. Me escudó. Oh, me escudó, huevón. Sí, me escudó. No seas pendejo, ¿cómo le voy a lanzar fuerza bruta, huevón? Es que me equivoco del lugar, huevón. Fue 100 pi, ¿ok? Veo tus directos con una papa envuelta en mi aluminio y conectada a mi cel. Dice, te felicito, Lalita, ya tienes más puntos que el monstruo la temporada pasada. Tengo calor, weón. Vamos. GG, weón, vamos, vamos. ¡Frecia a los años! Ah, ya, así se juega en estos tiempos. Fuerza bruta a un psíquico hada. Es que, loco, me equivoqué de lado. Ok. Ya, veterano. A poquitos puntos, Pepe. A poquitos puntos. ¿A cuántas leyendas llegará esa temporada, Sensei? ¿20? No sé, hermano. Tengo ya las cuentas que me dan. ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿cómo estás tú, amiga? A los tiempos que te veo por acá, mi querida Frecia. Gente, ¿les gusta el nuevo formato con la cámara? ¿Así? ¿O vuelvo al formato de una sola pieza? ¿Puede ser? Ok, Victini, Rapidash. Ok, eso no me gusta. De los peores list que me puede tocar. De los peores. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo le gano prioridad. Me gusta, Nel, te ves bien culero, dice. Buenas noches, Mex. Saludos desde el Estado de México. Suerte y gracias, Javier. Es que es todo un tema, huevón, no escudar. De acuerdo, ok. Una, dos, tres, cuatro. Vamos, cinco. Ojalá, quizás no escuden. Cinco. Claro, pues, a los demás, menos collab que la suerte. Cinco. Dale, Freddy, ¿cómo estás, hermano? 5, 6. Este es golpe cuerpo, hermano. Te lo juro, es golpe cuerpo. Sí. Deberé tener otro, quizás. Lo bueno es que yo le gano prioridad. Está buenísimo que yo le gane prioridad. ¿Qué le da hacer de Lex? ¿Cómo estás? Vamos. Va a sacar. Una, no está mal, weón. Dos, tres. Vamos con esto. Cuatro, cinco. Ok. Seis. Siete.
7. Empecé combates en Psíquica ayer porque vi tu live. Utilizo Rápidos Crédito y Delfox. Dale, Marco. Genial, huevón. Muchas gracias. Hola, Sombra. Ada. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta un básico, perro. Si no lo hago, pierdo. ¿Tú crees que lo puedo hacer? No, 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 no. No me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir. Yo creo que sí puedo llegar a 2. Perfecto, perritos. Me acaba de lanzar bola sombra, no tiene energía, atentos con eso. Vamos a cambiar ya, porque a básico me puede comer. 1, 2, 3. Bye bye. 3-0, papis. Creo que es en peso mexicano, dice. Gracias, Marco. ¿Ya sigues la página, perro? Espero que sí, hermanito, muchas gracias. Me ha dado me gusta, dice Freddy Fred, Jorge Andrés Noriega, Wilmer Basilio, Fresia Gamboa, Luigi Cushi Dávalos, Miguel Ledesma, Juan García. Gracias, locos, a los que recién por primera vez se conectan al directo. Estamos con un 3-0, con 2.342 puntos. Se asegura la subida de puntos en esta ronda, ¿sí? Y vamos a ver si se puede llegar a leyenda en mi cuenta. Esta es la única cuenta que tengo. Solo tengo una nada más, no tengo cuenta secundaria, ¿sí? Así que vamos a ver, última oportunidad, 5-0 y me hago colaborador, dice Luis Aburto. Dale, gente, los nuevos colaboradores, por favor, escríbame a la página, ¿sí? Escríbame a la página, escríbame, mándenme su número de celular, yo les hablo y los agrego a los grupos, ¿ok? Vamos. Ok, siento algo de lag. Ese es de los peores leads que te puede tocar también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Vamos con esto? Es que acá puedo hacer una cosa. Literalmente puedo hacer una cosita interesante acá. Porque yo creo que trae... Ya, vamos a cambiar. Perfecto, me lanzó el B de fuego. Luego va a sacar a su Malamar, ¿ok? ¿Con 5-0 llegas a veterano, mi crack? No. Ok, ¿me va a lanzar otro quizás? No, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, va a cargar de más, eso sí, ¿eh? ¿Para qué lado estaba el golpe cuerpo? Porque tengo un golpe cuerpo ahí. Ok, 5. Yo creo que trae caballo atrás, weón. Te lo juro que trae caballo. Yo creo. Me ha lanzado 5, ¿no, gente? No me ha lanzado más. Si me ha lanzado 5... 1, 2, bajo esto, 3, izquierda, dale, perro, casi le meto derecha, perro. Es el tema de jugar varias cuentas. Perfecto. Tengo 2 escudos, el rival se fue con... Ya, acaba de entrar con el Victini, de ley entra con el Victini, ajá. 1, 2, ok, vamos. Fue 100p, cuidado. Yo creo que sí debería escudar. Y acá es donde tengo miedo. Sería B de fuego, ¿ok? Sería B de fuego. El tema es si trae hada atrás, pierdo. 1, 2. Creo que trae Malamar. Sí, trae Malamar. Cuatro. Ya tiene el golpe cuerpo, listo. Traía Rapidash. No, Malamar ya sacamos, ¿no? Perdón, traía Rapidash. Malamar ya había salido. Me lanzó el ataque. Acá el tema sería sobrefarmearlo, weón. ¿Entienden? Sobrefarmearlo. Sí. ¿Cómo sobrefarmearlo? ¿O quién sabe? No, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién sabe? No. Vamos. ¿Quién sabe? No, porque pierdo el escudo, pues, ¿no? Creo que ese rango de vida sí debería caer de un mega cuerno. Sí debería caer de un mega cuerno. Vamos, GG, 4-1, huevón. Vamos con ese 4-1, loco. Vamos, huevón.
Tiene las entradas de Victini. Arturito, ¿cómo estás, hermano? Los años que tengo por acá. Discúlpame, dice, una vez te baneé, hermano. Pero creo que mencionaste algo de mi familia. No me gusta que se jueguen con mi familia. Pero después te estimo bastante. Un beso, hermano, a mi Camilo de Colombia. De Ecuador, perdón. Al Camilo ecuatoriano. Camilo con distemper. Vamos. 4-1, perros, ¿eh? Ay, ya, hermano, este zancudo. Vamos. Ok, vamos, vamos, gente. Ya saben, un like, una compartida, hermanos. Regálenme eso, por favor. Estamos en 65 compartidas. Otra vez el bikini de Lidwe. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Acá no hay sticker. Hermano, estamos haciéndolo, perro. Estamos haciéndolo. Estamos haciéndolo, mi Chan Kingston. Vamos. Fue 100 pi. ¿No lo subiste aún? ¿Qué? Estamos haciéndolo, perro. Estamos sacando opiniones populares para sacar los mejores stickers. Ok, no. Creo que acá la voy a perder. 2, 3, 4. Creo que acá la voy a perder. Obviamente acá escuda, ¿no? Hace un año dice eso, Max. Sí lo voy a hacer, weón. Sí lo voy a hacer. No sea maleta, pues, ¿sabes? 1, 2, 3. Este debe ser, me acuerdo. Acá es todo un tema, hermano, porque atrás trae al pendejo del Malamargo. Fue 100 pi. Trae el pendejo del Malamar, weón. Y no puedo cambiar. No tengo la capacidad de cambiar. No, no me deja cambiar. Mita, en la foto de grupo de Face debe ser otro, porque tiene esa cabeza. Esa, vean la cabeza. Se puede ganar. Se puede hacer el cinconazo. Se puede hacer el cinconazo, perro. Yo creo que tendría que dar un básico más. Uno, no, tengo que dar más básico, ¿no? No, 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 me va a bajar a básicos. Me va a bajar a básicos, me va a bajar a básicos. Una, dos. Sí, me va a bajar a básicos. Ay, pendejo. Si aguanto tres básicos con esa cantidad de vida. No, no, no aguanto. Debí lanzar al toque, creo. No, no aguantaba. Puta madre, huevón. Bueno, 4-1. Está bien. Me faltó básicos, huevón. Y si yo le lanzaba ahí mismo, el rival me gana también, huevón. Tomas el tiempo que quiero, dice. Vamos, gente. Está bueno, huevón, porque recuperamos los puntos que teníamos hace un ratito, ¿ok? Un espión, me gusta. Recuerden que cuando tengan un espión o les den un Pokémon evolucionado, darle valla dorada. ¿Por qué? Recuerda que si tú le das valla dorada, te da el doble de caramelos. Pero un Pokémon evolucionado te da casi como el triple de caramelos si es la última evolución. Si es la segunda evolución, te da... O sea, lo multiplica, pues lo multiplica, ¿no? Por decir, creo que este te da 5. Si tú le das valla dorada, te va a dar 10 caramelos normales. Y posiblemente te dé doble caramelo XL, ¿ok? Por poco, haz caramelos esos pokés. No, ese rank 1. Humita, ahora has puesto a Blastoise porque te gusta su cañonazo. Vamos.
y te da XL. Exacto. Dirás, vaya, vaya dorada, vaya piña, vaya pinga, si quieres dile, ¿no? Pero normal, o sea, tienes que darle vaya para que te dé doble caramelos. ¿Por qué? Si eres legal, ¿no? No tengo nada contra los flies por si acaso, ¿eh? Pero si eres legal, hermano, te sirven los caramelos XL. ¿Por qué? Porque hay Umbreon, por decir, ¿sí? Recuerda que no te da caramelos Espion, te da caramelos Eevee. Y esos caramelos Eevee te sirven para aliviar tus pokés, para la liga, liga Ultra, ¿ok? Ya si eres enfermo, hermano, te vas hasta Liga Master con tu Umbreon, ¿no? 2382. Picante, 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 picante. No te voy a decir nada, ¿eh? ¿Saben qué quiero llevar? La verdad, ¿saben qué quiero llevar? Quiero llevar al Claydol, huevón. No sé, vamos a ver. Me está tocando puro Victini de Elite, pero ¿cuál sería el mejor cambio seguro para ese Claydol, no? El caballo. El caballo creo que es el mejor cambio seguro. Mira, es Claydol, caballo, Victini. Creo. A ver, explica de nuevo, dice. ¿Dónde le vaya piña? Procede a no darle vaya, dice. ¿Qué, no le di vaya? Mira, ¿te acuerdas cuando teníamos un grupo Antifly? No, no, ¿qué hablas, huevón? Nunca, nunca. Sí, yo tengo un grupo para coordenadas. Porque muchos de mis colaboradores son flies y yo les brindo ese beneficio, ¿no? ¿Ya ves? Es que Claydol está bueno, huevón. Puta, quiero poner... ¿Pero cuál sería? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Acá hay dos cositas. Ok, acá hay dos cositas, papi. Ven de fuego. El Chompy lo explicaba mejor, dice. Tiene que escudar. No me va a dejar hacer el cambio. Es todo un tema esto, ¿eh? Atrás posiblemente tenga un Bronzong. ¿Me deja cambiar? No me deja cambiar. Puede ser Claydol, Victini y Gardevoir. No tengo Gardevoir. Cuidado con el cambio. Tres. Es todo un tema, huevón. 3. Puta, qué rico, huevón. Qué rico porque ahí yo caía de un golpe cuerpo y el rival no lo quiso lanzar, huevón. Perfecto. Vas a volver con el Victini. Ok, si tú lanzas el ataque primero, ya estás muerto. Creo que la cagué, huevón, era sofoco ahí. Pero el rival no ha dado el ataque todavía. Si el mío es mejor, puede ser que se haga algo. No. Ay, la cagué, huevón. Ahí tenía que haber dejado que él me lance primero. Humido, tu rango 1, ¿salieron todos en tu patio? Creo que le he cagado, huevón. Sí, huevón, le cago mucho. Sí, sorry, huevón, ahí la cagué, perrón. Quizás no debí cambiar tampoco. Bueno, ve de fuego. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si no me mata, le meto un juego sucio. No, es que igual perdería. Sí me mata, creo. Juego sucio. Sí, sí me mata. F, locos. Ahí la cagué yo. Sí, ahí la cagué yo. No debí lanzar el ataque, weón. Él debía lanzarme primero el ataque y yo luego. O simplemente no cambiar o irme con energía. La recontra cagué, weón. A ver, la recontra cagué. Dice, conseguí un Balto y 100 y uno 1-15-15. ¿Cuál me sirve? Hermano, el Balto al 100, elimínalo, perro. Elimínalo. La partida la tenía ganada, weón. O era sofoco, hermano. También puede ser un sofoco ahí, weón. Si era un sofoco, iba bien la situación, weón. Pero lástima que no pudo ser. Pasa con nada de Incae Rang 1, Memex. Hazte colaboracho, papi. Tienes todos los Pokémon que tú quieras. Victini. Claydol. Este es también uno de los leads más complicados, ¿ah? ¿Eh? Este es uno de los leads más complicados que tengo.
Pero si yo lo logro bajar al unicornio este, yo podría ganar la partida. Si yo le logro bajar al unicornio este, yo le podría ganar la partida, ¿ok? Mucho bikini de elite, que esos, hay problemas. Sí, sí, sí. Aunque se puede ganar, Henry, ¿ah? ¿Eh? Se puede ganar. Una, dos. Mira, ahí sabes qué. Fue 100 pi, por decir. Se puede ganar, Henry. No hay, o sea, no hay tanto problema. Pero creo que este es Slowbro atrás. No lo escuda. No me deja cambiar. Lástima. Tengo miedo, weón. De acuerdo. Una, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Porque este es golpe cuerpo. El tema es que luego va a entrar con el Claydol. Yo lo tengo que farmear. Entra con Claydol, le meto 2B de fuego y está muerto. Ok, atento. 2B de fuego tiene que ser, ¿ah? ¿Eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco. No llevo a 2B de fuego. Mejor le lanzo el sofoco. Picante. Vamos con el sofoco. Tengo la escuda. Tengo mucha energía en el caballo. Hay que sacar esto, a farmearlo. ¡Ay, mi ojo, mierda! Okay. Cuidado, tengo un hada. Yo creo que... Es que ya, sí creo que pierdo, porque ¿sabes por qué? Porque el rival lo que trae atrás, aparte de su caballo, es un Slowbro. Ok. Sí, ese es Slowbro, estoy muy seguro, por eso saca el caballo. Gardevoir, ok, le metemos esto, que no lo mata, weón, debí guardármelo, creo. Si lo escuda va bien, solo si lo escuda. Ok, doble golpe cuerpo, perfecto, la energía del caballo fue muy importante acá. La energía del caballo fue muy muy importante acá, porque acá es un golpe cuerpo y al no ser oscuro va bien la situación, ¿ok? Ese cambio al caballo, huevón, es complicado, hermano, porque el caballo con un básico de más te puede comer hasta el Victini, huevón, ¿ok? Dice la leyenda que el Lumex tiene su patio personal rang 1 sin IB, ¿es cierto o no? No. El problema es que hay unos tipos que no lanzan nada con Victini y ahí sí se pierde el... Sí. Lo que podrías hacer ahí cuando no te lancen nada es lanzar... O sea, si no te lanzan nada es spamear golpe cuerpos. De tres casi ya lo matas. Ahora, tienes que calcular el momento preciso en el cual tú te debes ir para absorber el B de fuego con el propio Victini. De 2 B de fuego no te baja. El Malamar, si trae atrás, no te va a bajar a básicos, tú llegas hasta un B de fuego, ya es daño considerable. El tema es que va a farmear, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Bueno. Ahora, luego de que te farmee el Malamar, tú puedes sacar a tu propio Malamar, o puedes sacar también a tu propio caballo. El tema es que ya te quita el escudo, pues, con el caballo, ¿no? Porque ya los básicos del Victini también hicieron daño, ¿no? El patio de Mita es como el patio de Niantic. La verdad es puro Victini, huevón. Puro Victini, loco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está. Este es todo un tema, weón. Esto es todo un tema, perro, ¿eh? Te lo juro. Rápidas, ok, va uno. Tengo que. Ya ves, esto es lo malo, weón. Va uno. Posiblemente tenga un. Posiblemente acá tenga, ¿sabes qué? Dos o tres, ¿no? A ver. Dos. Tres. Tres tiene. Ok. Cuatro. Normal, golpe cuerpo nomás. El Victini se fue con energía, perro, ¿eh? Eso es un golpe cuerpo, ok. ¿Sacará mismo Victini ahorita? Acá en Venezuela están por soltar la segunda temporada. ¿De qué? Segunda temporada en Pokémon GO. El tema es que yo no le quito escudo, pez. ¿Entiendes?
¿Por qué le lanzo rápido? Porque simplemente no tengo otra opción, weón. No tengo otra opción. Creo que tengo energía. Una. Dos. Watch me. No tengo opción acá, huevón. Si le saco a esto, me come a básico. Si saca el bikini luego. Acá se gastó un escudo. Está buenísimo. Ay, papá. Hazte colaborar, Chumex. Tienes las coronadas del patio de Mex. Una, dos, tres. Ok. El tema son los básicos luego, weón. O sea, ve de fuego. Que no me mata, creo, el ve de fuego, ya. Pero me deja tocadísimo, weón. Ok, vamos. Una, dos. El tema es si yo llego a un ataque luego, ¿entiendes? Creo que me atrevería a dar un básico más. Si ya la cago, la cagué, pues. No, pues, hermano, ahí. No seas pendejo, weón. Me falta un básico. So, watch me. A ver, Umex, ¿es cierto que los Pokémones que transferimos spamean en tu patio? ¿Puede chel? Umita, me voy. Mañana tengo que dormir. Mañana tengo prueba de economía. Dale, perro. Dale, dale, dale. Loco, si quisiera... Mira, vamos a hacer esto, ¿ya? Me está sacando mucho bikini de elite. Y tengo un Claydol que es buenísimo. Rango 68. ¿Ok? ¿Lo llevamos o no lo llevamos? Es que la verdad... No me gusta mucho, weón. Bofetón lodo, ¿no? El tierra viva. El bola sombra y el tumbarrocas, creo que es. ¿Ya? ¿Tumbarrocas por qué? Por los caballos, weón. Sale mucho caballo de elite. Ahora, atrás tenemos que llevar a caballo y a Victini, creo. Creo que es lo más seguro que se puede llevar, ¿ok? Ahora, miren. Si el rival cambia a Malamar, yo cambio al caballo, ¿ok? ¿Está bien o no? Vamos a ver. Vamos a cambiar al caballito, ¿ok? Vamos a dejar de lado al Malamar y vamos a poner al Claydol. No sé si, no sé cuánto cambie mi, no sé, o sea, no sé cuánto cambie mi ¿cómo se llama? Mi algoritmo al hacer esto, pero yo, si me están saliendo puro Victini, creo que va a ser beneficioso, ¿ok? Beneficioso. Pero no con esa música, no con esa música no ni cagar. Esa música no me hace concentrarme, weón. Al menos quiero concentrarme en mi cuenta, ¿ok? Quiero concentrarme en mi cuenta, perro. Esta no, tampoco. Esta es. Vamos, sácame el Victini. Victini, no te digo. Ahora, tengo que tener cuidado porque 2B de fuego me comen, huevón. ¿Qué es eso? No te lajes ahí, pues, hermano. No te puedes lajear ahí, pues, hermanito de mi corazón, huevón. Ahorita Niantic te caga con el 100. Sí. Creo que podría ser, mira, locos, acá sinceramente creo que podría ser el tema de... Acá creo que podría ser el tema, ¿sabes de quién? Acá creo que podría ser el tema de un Slowbro de Galar. Puede ser, huevón, porque un Slowbro de Galar garantizado. Uy, gastó los dos, un escudo nomás. No me mata. Bueno, si me mata, mejor, ¿no? Si me mata, mejor. Ok, vamos a meter esto rápido. Okay. Es que estamos mal, weón. Estamos mal, tío, weón. Estoy muy seguro, perro, que estamos muy mal, weón. Vamos a dejarlo pasar. Me acuerdo, no me mata. Estamos mal, weón. Te lo juro que estamos mal, weón. Se lo sucio. Fue 100 pi. Estamos mal, huevón.
ok. Porque acá puede sacar a su hada de mierda. ¿Tengo el cambio? No tengo el cambio todavía. Me va a farmear, hijo de perra, ¿no? Me va a farmear, weón. Y el caballo me come. Uf. No, el caballo me come básicos. Es que el Slowbro de Galar tendría que ser el, es lo mejor que puede haber ahí. El Slowbro de Galar y Victini. A ver, espérate, mira. Hay dos opciones. Que él tenga Victini y tenga caballo. Obviamente va a cambiar el caballo, ¿no? Mira, si cambia el caballo, el Slowbro de Galar es bueno. Pero si también si yo cambio. O sea, si cambia el caballo, el Slowbro de Galar es bueno. Si cambia el Malamar, es el caballo. Ok, Victini se va a la mierda. No sirve Claydol, dice. Y ok, ¿se verificó? ¿Qué se verificó? Se verificó el número de teléfono ese. A mi cuenta, pongo. Ok, no sé, hermanos, ¿ah? ¿Eh? Está mejor Malamar, ¿no? Es que mira, estamos a estos puntos, ¿ok? A 2.382 puntos. Ahora, si yo meto a Claydol de lead, ¿qué debería tener yo para hacerle frente a los rivales? Victini y caballo. Si saca caballo, ¿sí? Si saca caballo, tengo apuros. ¿Por qué? Porque el Claydol pierde contra el caballo, pero ya se está llevando un básico al entrar. Hasta dos se lleva, hasta el momento de cambiar, porque el básico demora. Se lleva hasta dos o tres básicos. Si yo cambio a Victini, ahí literalmente el Victini me lo va a comer. Porque si tiene tres básicos de más, ¿sí? Quiere decir que me zampa un mega cuerno y luego me zampa un golpe cuerpo, ¿ok? Ahora, si él cambia al caballo y yo cambio al Slowbro, no sé, a ver, quisiera ver si tengo el Slowbro, ¿no? No tengo el Slowbro. No tengo el Slowbro. Ok, lo siento frágil, huevón. Deberíamos llevar algo fuerte al caballo. O sea, literalmente deberíamos llevar algo fuerte al caballo, ¿ok? ¿Qué? ¿Algo fuerte como qué? El hada. Luego vine a farmearme con el Victini. ¿Qué se puede llevar, huevón? Es que no hay equipo perfecto tampoco, ¿no? No hay equipo perfecto, eso téngalo claro también. Malamar, regalar al Malamar. A ver, miren, si yo regalo al Malamar frente al caballo, ¿no? Él me mete el megacuerno, está bien. Venimos con el Victini a farmear, a sobrefarmear. A fin de cuentas, el rival tiene un Malamar atrás, ¿entiendes? Acá le he jugado porque le he hecho bien los Ronaldinhos, pero no es seguro ganar, ¿entiendes? El Brodis. Estaba jugando bien, ya conoces ese equipo. Sí, eso es lo que intento, eso es lo que intento. Mira, es que no hay equipo perfecto. Si yo, mira, si tengo Claydol versus Victini, el rival cambia, fijo cambia al ¿cómo se llama el caballo? Pero el caballo con ventaja de energía es brutal. Y la anterior le he ganado porque le he hecho bien los Ronaldinhos, ¿entiendes? Empieza con el caballo, lleva a Slowbro y Victini. ¿Slowbro de Galar o el normal? Quiero ganar los puntos, weón. Me voy a 2.400 otra vez. Voy a jugar con mi equipo. Voy a jugar con mi equipo inicial, ¿ok? Voy a jugar con mi equipo inicial, hermano. Sí, pone Rapidash. Voy a jugar con mi equipo inicial, ¿ok? Espero esta vez no ser contereado. Esto es así, Victini y Malamar. Ya. Vamos. Saludos, Sumiti, para toda la gentita. Gabriel, ¿cómo estás? Ya, loco, vamos. Complicado, weón. De verdad es muy complicado esto, ¿eh? ¿Cuántos likes vamos? No se olviden, hermanos, dejar su like, compartir la transmisión, que ayuda muchísimo a los directos. Recuerden que Facebook recomienda los streams con mayor cantidad de reacciones, papi, ¿eh? De verdad, así que nada, perritos.
Una compartida, una reaccionadita, ¿puede chel o no puede chel? O se votan. Comienza el combate. Bikini de Elite. Sí, ¿ves? Acá es todo un tema, hermano. Jesús Ruiz, ¿cómo estás? Acá es todo un tema, ¿eh? Perfecto, metimos un básico y es B de fuego. Se va a ir con una B de fuego también. Y va a meter acá al Malamar. ¿Ok? Ok, le dejo un mensaje así. No está mal. Que se gaste la energía no está mal, ¿ok? Sofoco, ah, pero sofoco sí me, no, no me mata todavía. Una, dos, tres, cuatro. Mira, perro, si se ha gastado un escudo, acá lo vuelve a escudar o simplemente lo deja pasar y entra a farmear con el caballo. ¿Ok? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, huevón! ¿Para qué lado está el megacuerno, tío? Puta, ya me olvidé. Lo bueno es que yo le gano prioridad. Ok, wow. Vamos a ver si el rival decide o no escudar. Ya no escuda. ¿Qué es eso? Celebi. Una, dos, tres, cuatro. Vamos con esto. Cinco. Puta madre. Celebi, huevón. Tiene. No sé por qué siento que trae un hada atrás, causa. Ok. Vamos. Ocho. Perdón. Seis. No. Sí, ocho, ocho, ocho. Ojalá lo matemos con esto. Creo que no. Uf. No traigas un hada, papá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 son dos golpe cuerpos o un megacuerno directo. Ok. ¿Qué fue? Ese es otro golpe cuerpo, hermano. GG, huevón. GG, huevón. Vamos, huevón. Se sube a 2400, perro. Picante las partidas, huevón. Muy picantes. Guau, wow, huevón. Recomienda. Muy picantes esas partidas, huevón. Vamos, loco, vamos, vamos, vamos. Recuerden, vaya. Vaya dorada, ¿ok? Vaya, no, vaya. El otro es vaya naranja, pues, ¿no? Vaya dorada creo que es la otra, ¿no? Ya, loco, GG, weón. 2400. Y un poquitito más, que diría yo, ¿ah? 2402, creo. El otro blasto 10 de Jesús, tío. Vamos. Ok. 2.396. No está mal. Tampoco está bien. Un cinconazo nos pone en rango veterano, perros. Vaya naranja, ¿no? Vaya piña. Ya, loco, escucha. Un cinconazo nos pone. Nos pone directamente a donde queremos estar. No tenemos partidas en mi cuenta, perro. Ok. Hagamos una cosa, ya van a ser las 12, ¿sí? Ya van a ser las 12. Voy a abrir regalos. Si quieres que te agregue, escribe tu código también, hermano, ¿sí? Recuerda que le doy prioridad en abertura de regalos a los colaboradores, ¿sí? Si quieres que te agregue, hermano, por favor. Lo que tienes que hacer es dejar tu código, ¿sí? Y yo le voy a abrir regalo a todos, ¿ok? Vamos. Esperamos y cambio de cuenta. No quiero cambiar de cuenta, ¿ok? Porque no me voy a ir hasta... No me voy a trasnochar hoy día, ¿ok? Vamos a poner colaborador. Quiero hacer amistad, dice. Buenos días, Sumita. Saludos desde España. ¿Qué tal, Brian Barrios? ¿Cómo estás?
Ok, colaboradora Betsy. Que ya no es colaboradora, pero bueno. Agrégame al grupo de WhatsApp que tiene mucho X, mejor dice. Eso es poca amistad. Ya, locos, escríbanme su código de amistad si quieren que les agregue. Estoy mandando regalitos diarios. Solo esperen un momento, les abro primero a los colaboradores. Hay que abrirle a Dianita. Sí, desde Estados Unidos, California. Bien, Dianita, ¿no? Vamos, gentita. Ok, vamos. Californiana la veo a Dianita, ¿eh? Dame un toque, Luis, dame un toque. El momento que abro todos los regalos, ahí les digo ya para que vayan abriendo, ya, para que vayan escribiendo, ¿sí? Ok, ¿quién es este? Ese es 1313 el baby, ¿no? De acuerdo, perfecto. Este es mi colaborador también, Mick. A los nuevos colaboradores, por favor, escriban su nick también, por favor. Sí. Ok, Andrés Dorantes Prado. ¿Dónde está Diamelita? ¿Estará dormida, Diamela? Es que en Argentina es tarde también, ¿eh? En Argentina son como las 1 de la mañana, creo. No, 2 de la mañana son. 2 de la mañana. Acá está Diamela. Vamos a ver, ¿eh? Ya, perros, escúcheme. Los que quieran, hermano, es que los agregue. Solo escriban su código. Sí, ya voy a terminar porque no todos los colaboradores me han mandado regalos. Así que normal. Formemos esa amistad con suerte, papi, y le damos con Tokio, loco. Le damos con Tokio, ¿ok? Con la actualización de PGChar, de PGChar, ¿sabes que puedes omitir escenas, tío? Sí, pero yo no soy Fly. Ya mandé a dormir a Diamela, dice. Picante, hermano, lo que ha pasado en la farándula pokémonera, ¿eh? La gente se enoja porque la gente se hace colaborador de uno, de otro. El colaborador es voluntario, loco, ¿sabes? Umex, ¿dónde está Dianita? Dianita debe estar por acá. Se debe haber dormido de repente. Vamos, este es Dieguito Ricardo. Excelente. La temporada pasada, perros, a mis colaboradores los ayudé a llegar a rango leyenda. Llegamos a, si no me equivoco, 5 leyendas en directo, 2 leyendas fuera directo. O sea, fueron 7 en total. Así que vamos. Ok. Agrégame al grupo de WhatsApp. Hermano, tienes que escribirme. Pásame tu número al privado, ¿ok? Vamos. Estamos en llamado, Mex. Vamos. A ver, perros. Termino. Ya va a ser hora también de que me abran los sets. Dianita está acá. Está dando comida a los gatos. ¿Por qué todos los streamers dicen que no son fly? Porque, bueno, en mi caso yo no soy, pues, ¿no? No tengo nada tampoco en contra de los fly, ¿eh? Un ratito, por favor. Vamos. Juan García, dame un toquecito, hermano, por favor. Dame un toquecito, hermanito, por favor. A ver, de acá lo reviso todos los comentarios, ¿ya? Taylor y Lince. Ok. Perfecto. Ok, ya ninguno más me ha mandado regalo. Entonces ya los empiezo a agregar, ¿ok? Los empiezo a agregar. Ya te mandé hace años, perro, dice. Sí, pero es que no lo puedo revisar en vivo, pues. Porque se me puede cortar la transmisión, ¿ok? A ver, vamos a buscar, vamos a añadir amigos. Juan García, ¿no? A ver, 8153. Ya saben que la prioridad la tienen los colaboradores. 5387. 87, perdón. Espérame. 87. 444. 937, ¿ok? ¿Listo? Ya te mando, hermano. Charlie GM, supongo, ¿no? A ver. Y yo, Broca, pero tú no me has mandado regalo, peso imbécil. A ver, vamos a ver. Perfecto, ya le mandé. Me avisas para guardarte como colaborador, ¿ok? A ver, vamos a borrar a uno. A uno lo borramos, ¿ok? A Mary Laico, ¿ok? No lo conozco, la verdad. Si me tienes agregado, loco, si sabes que me tienes agregado, deja tu nick y yo te agrego. Y yo te abro el regalo, ¿ok? A ver, ¿dónde está? José. Sí, José. Vamos a añadir amigos. 0134. 344143. 2220, ¿ok? José Lu, ok. Ya vamos. Ok.
Ok, vamos a borrar por acá. Brandon, no, Bob Dylan. Bob Dylan sí viene el stream. Brian Elmas, este no lo conozco. El tema es que agregué mucha gente, ¿eh? ¿Por qué me borra? ¿Eres tú? Ni cagando. A ver, ¿alguien más? Para que tenga gente. Levántate, Lázaro. A ver, ya agregué a mis dos nuevos colaboradores, Luigi y Cuchi. Te veo poco por acá, Luigi, pero te voy a agregar con chatugada. Espero te pases por acá más seguido. Desgraciado. 3, 2, 12, 9, 6, 16, 14, 30, ¿ok? Recuerden, hermanos, no se ha encontrado ninguno con este nuevo código. Luigi, no se ha encontrado. 9, 3, 2, 12, 9, 6, 16, 14, 30, ¿ok? No se ha encontrado, está mal, hermano, está mal tu código. Gente de todos los países. A ver, Cristian Rojas Alba. A mi Cristian Rojas Alba siempre lo veo por acá. Algún día lo voy a tener como colaboracho, yo lo sé. 75, 37, 44, 70, 82. Ok. Ahí está, himno 15. Himno, ¿no? A ver, agrégame, mis. A ver, otro que veo, Vladimir también. A Vladimir sí lo veo. A Vladimir sí lo veo, pero no creo que ya no tengo más. A ver. Debería borrar acá. Braulio no lo conozco, weón. Bueno. Papu dice, Iquique, la leyenda. Hoy no te tengo, weón. ¿En serio? A Carlini nunca lo veo por acá, hermano. Así que hay que eliminarlo más. ¿Dónde está? ¿Dónde se le da un follow a la página esa? Emito una pregunta, ¿qué fue con Pokémon Unite? Siempre lo termino jugando a fin de cuentas. Así que... Y aparte los estoy enseñándole a la gente a jugarlo, loco. Azul no lo veo. Le estoy enseñando a la gente que no sabe jugar a jugar Pokémon Unite. ¿Ok? ¿Dónde está? A mi causa, acá, a mi causa. Mi causa. Ya mandé regalo, soy Charlie. Ok, ok. ¿Dónde está? Acá está mi causa 43-22-25, perdón. Voy a hacer una depuración de amigos, ¿no? 4-7-9-1-6-5-30. Ok, está bien, vamos a ver. Vía Vital E, ok. Enrique Muñoz es mi colaborador y no lo tengo, weón. A los nuevos colaboradores, hágame acordar de guardarlos como colaborador, ok. 3-2-6-3-6-6-8-9 8608. Ok, vamos. Ahí está, perro. Me hacen acordar para guardarlos como colaboradores, por favor. Ok, vamos. Ya te mandé regalo, soy Charlie. Ok, Charlie. Acá está. Acá lo guardamos como Charolastra. ¿Quién era Charolastra, weón? No me acuerdo. Charolastra. No me acuerdo quién era, weón. Ya vamos, gente. Ahora sí. Estamos esperando que abra mis sets, ok. Vamos a guardarlo como colaborador rapidito. Cada vez somos más colaboradores, loco. Y se les agradece su participación. Recuerden que por ser colaborador se le dan beneficios. Va a haber sorteos, ya. Así que atentos con esos sorteos. Había otro también. ¿Dónde está mi José? José, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu José? José de Martínez, ¿cuál es tu nick, hermano? Ya te envié regalo, mita. Soy himno, ok. Himno. Ok, vamos. José Luis también lo veo, hermano. ¿Dónde está mi José Luis? ¿Te agregué José Luis? No, confírmame, por favor. Así te voy a guardar como string, ok. Ahí te voy a guardar como string. Charolastra. Puta, no me acuerdo quién era Charolastra, weón. Charolastra. José Lu, ok. ¿Ya te guardé como string? String.
Una cosa es colaborador, otra cosa es stream, ¿ok? Recuerden que los colaboradores tienen prioridad para abrir. A ver, Joselu. Charolastra. Causa, no me acuerdo quién era. No me has agregado, huevón, Joselu. No estás, Joselu. No me has agregado, huevón. No me has aceptado la amistad. No me has aceptado la amistad, hermano. Charopastrana. Puta, no me acuerdo quién mierda era Charolastra. Vamos a ver. No me has, Joselu, no me has agregado, huevón. O sea, no me has aceptado la amistad, creo. Acá está, 0134. 0134-4143-2220. Recién le voy a enviar. Esta persona ya está en tu lista de amigos. Ok, a ver. Bueno, supuestamente estás en mi lista de amigos, pero no te tengo. José. Acá está. Ok. Elegir apodo. Manda regalo, hermano. No tengo regalos ahorita. Colaborador. Ok. Cachete de globo. Siempre paro en tu stream y no me agregas. Pero nunca me pasas tu nick, pues. Ya te mandé regalo, Sensei. Dale, perro. Vamos a ver. Buscar Iquique, ¿no? Iquique. No estás como Iquique. Dice, vamos a ver quién más está por acá. Yo siempre estoy en sus streams. Richard, ¿cómo estás, hermano? ¿Dónde estás? Hoy, José Luis, dime. Dice. A ver, ¿quién más? ¿Cómo es tu nick, hermano? Puta, ¿por qué se pondrán así, weón? Creo que es Eli y Quique. El licenciado Contreras, weón. Ah, se ha cambiado de nombre, ¿no? Al licenciado Contreras no le... Licenciado Contreras, ¿no? No le he guardado. L. Quique. Ah, ya, pendejo. Ya vamos. Licenciado Contreras es mi colaborador, weón. No le abro regalo. Voy a guardarlo. Que no lo tengo guardado, pues. Como se cambió de nombre, no lo tengo guardado, pues. Ok. Vamos a enviarle el regalito. No me gusta mandar regalo, weón. A mí no, o sea, sí me gusta mandar regalos, siempre y cuando me mande con sticker. Vamos, con sticker, no me gusta mandar regalos. Humita dice, mi extraño tu chicolita, la tengo bien dura, viene a verte para pajeármela. Ay, ¿cómo estás, Javi? ¿Ya estás más tranquilo, hermano? Se te extraña en el stream, huevón. Sabes que te quiero un montón. No te enojes conmigo, perro. ¿Sí? ¿Cómo estás, Javito? Javicho. Hay que guardarlo como colaborador. ¿No me mandó regalo, Javi? Se te extraña en el grupo también, loco. Ahorita está el grupo muy activo, hermano. Y hay 4 chicas ya en el grupo. Así que vamos, colaborador. Abre el mío. ¿Cuál es tu nick, hermano? Por favor, lánzalo. Mira. Les voy a enseñar el grupo de colaboradores, ¿ya? Mira, les voy a enseñar el grupo de colaboradores. ¿Y el porno? ¿Dónde está el porno? Pac, 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 pac. La cagada son, güey. Vamos. A ver, vamos. Te dejo mensaje inbox. A ver. ¿Tú? ¿Qué pasó? Oh, Javicho, buena foto con tu conejo, hermano. Se parece mucho al mío. A ver, esto es Praying Mastic. Ok. Así me mandó regalo. Perfecto. Bonita mi boxers. Nada, ya la había cerrado. Vamos. Ok. Voy a mandar regalito a mi Javicho ya. Voy a mandar un regalito con insignia. Perdón, con esto. Vamos. A ver, ¿con cuál le mando? Ahí está, perro. Mira cómo te quiero, Javicho. Dice,
Humita, me agrégame, crack. A ver, espérate. Abre el mío. ¿Cuál es tu nick, hermano? Andrés. Te mandé regalo, micón. Soy Vital. Vía Vital. Ok. Recuerden, cuando vengan al stream, háganme acordar de abrir regalitos, ¿ok? Sobre todo cuando se acabe el stream, recuerden que ahí abro los regalos, ¿ok? Estoy tratando de abrir todos los días, hacer amistad con los colaborachos, ¿sí? Es algo que no hacía antes, ahora sí lo voy a hacer, les prometo. Agrega, el rebón. Sí te tengo, huevón. Vamos a guardarlo como stream. Vamos a agregarlo como stream. Acá vamos a poner... Yo, 23 años. Oye, tú eres pendejo, mano. Tú me dijiste, Humita, agrégame, pero no me mandas regalo, pe desgraciado. Ya. Y encima te tengo que guardar como colaborador, Jorge Daniela. Pendejo eres. Andresillo, sí estoy. A ver, vamos a ver. ¿Agregas o no? Sí, pero no te veo tu nick. Mándalo, por favor. Andresillo. No te enojes, weón. ¿Por qué se enojará la gente? Eso me dijo Humita, dice. A ver, los IBs son iguales. Ambos llegan al mismo nivel, el vale color. ¿Qué? Vamos. A ver. Humita, ya le iba a dar a suscribirme. Dale, pues suscríbete, pues. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, mi querida Carmencita? Ahí está, Luigi. Colaborador. O sea, acá de decir si desafío la prueba, si dice. Y yo, Broca, ¿quién eres tú? Ah, espérate. 32, ok, hay uno por ahí. 32. Espérate, acá es, ¿no? Me falta uno. 32. 12, 9, 6. 16, 14, 30, ok. Vamos. Me subes a leyenda si me suscribo. No necesitas ayuda, hermano. Recuerda que nosotros hemos subido los dos a leyenda, mano, en la misma temporada. Y fue buenardo, ¿eh? Fue buenardo. ¿No, Henry? Fue buenardo, ¿no? La suscripción es barata, colabora en pechato. Hola, firmo, confirmo. Hoy, mañana, ¿y tu regalo? A ver, ¿dónde? ¿Quién más? ¿Alguien más? El 16 no colaboro, pero mándame regalo, dice. Humita, ¿ya vas a cortar el stream? No, hermano, estoy abriendo regalos. Estoy abriendo regalos. A ver, ¿dónde está? ¿Alguien más quiere que lo agregue? ¿Quién más? Hermano, discúlpeme, pero por favor, si quieren que los agregue, mándenme. Mándeme, por favor. El reborn sí lo tengo. El reborn. Acá está, ¿ves? Ya, perro, que sí lo tengo. Desde la India, pues. Lo estoy pensando, mira, para que me regale regalitos y yo te dé. Dale, pues, pero de una vez, pues, ¿puede ser o no? A ver, hazte colaboradora. Yo sé que lo vas a hacer. El reborn sí lo veo, mi causa. Aparte, jugamos dotita juntitos. Ahí está, loco. Ahí está, perros. Ahorita borro. Ahorita déjame borrar. Aprovechando que estoy borrando, porque a veces no borro. A ver, alguien que no lo vea en el stream. Este huevón no sé ni quién es. ¿Okay? Es nivel 50, pero... no sé, no lo conozco. Humen, mándame regalo. Perro, ahorita creo que no tengo regalo. Pero si tengo, te lo mando, ¿ok? Cabra loca, por decir. Cabra loca es... Facundo Cabral, creo que es él. Sí, a él sí lo veo, a él sí lo veo. De vez en cuando, ¿no? Si regresa, lo considero. Si no, no. Mira, me eliminaste. ¿Serio? Ni cagando. Charlie Buco. Es Charlie Buco, no lo conozco. A Charlie Buco no lo conozco. Mi cojita de 7 si abres. Vamos. Espérense. Ay, huevón, el hombro me duele. Vamos. A ver. Sí, ahorita voy. Estoy agregando de a pocos. Ah, pero le abrí el regalo, ¿no? Pero mejor, pues, para tener puntuación. Para tener este... ¿cómo se llama? Amistad, algo, ¿no? La Majestic ya ni me manda regalo, pero... a ver. Voy a eliminar varios para de una vez agregar a todos, ¿ya? De Yanira, ¿quién chuchera de Yanira? Ay, ah, ya. De Yanira es este, sí, la conozco. Y son dos, ¿ah? ¿Eh? Didier no lo veo nunca, man. A Didier no lo veo nunca, por la hueva lo tengo.
Manda regalo, pe. Carlitos Párraga, dime. Dice, claro, pues, mito, tú solo estás esperando que me haga colaborador para que me agregue, ¿verdad? Sí, normal. Manda, manda, manda. Hazte colaborador y te agrego de una vez. A ver, ¿dónde está? Agrégame, mi crack. Jorgito Tello. A Jorgito Tello sí lo veo. Y es buena onda, hermano. No comenta hate, no hacen... Es buena onda. 1233 8163. ¿Sí? Vamos. Ah, no. 4749. ¿Sí? 1233 8163. Ok, recuerden hacerme acordar, ¿sí?, en cada directo abrir los regalos, ok. Léeme ahorita mi pregunta, a ver qué fue. Umex, tengo un poke nivel 50, pero quiero llevarlo a 50.5. Si pongo mejor amigo, suba de 50.5 al 51. Al 51, perro, no sube 50.5. Al 51, que yo sepa, ¿no? La verdad no tengo ningún poke de nivel 51. A ver, Chiqui, enfoca la Gampi de Humita, go. Y arme un video y rango uno para la ultra. Y los dos tanques vas a probar. Dice Humita, estoy todos aquí viéndote y si no puedo igual mi foto te ves. Humex, mándame tu chala de regalo. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿alguien más? Richard Yogi. A Richard Yogi siempre lo veo, mi causita. Recuerden, locos, activar la campanita de notificaciones para que el Facebook les notifique cuando prende stream, ¿ok? Ya va a ser un día nuevo, ¿eh? Abre mi regalo, pues, me dijo Celu. ¿Ya no te lo abrí? A ver. Uy, como pendejo, estoy con esta huevada abierta. discúlpeme. Como pendejo, estoy con este, con mi polo, con mi... con esta huevada abierta. Ok, ya te guardé como colaborador también. Ah, ya está. Coromanamus, ok. Discúlpeme. Abre mi regalo, pues, Praying Mastic. Ya le abría Praying Mastic. Vamos. Regálame un Pokémon, dice. Pero sería engañarte, ¿no? Coronamus. ¿Cómo está? No me mandó regalo, pendejo. Pero ahí te mando. Perfecto. No hay money, digo dólares. Como lo dicen en Perú, se fue en unas estrellazas. Pero, uy, pero a mí no ha sido la que me han mandado, ¿ah? ¿Eh? Pi. Vamos. ¿Quién más estaba por acá? ¿Ya nadie más creo? Ah, no, acá hay uno más. Mi causa José Luis. 54 87 28 24 41 88. Ok, ahí está, hermano. Raster 10, ok. Si sí queda espacio, si no, para la otra. No, sí, ya te agregué, hermanito. Discúlpame, más bien. Ok, vamos a ver si los colaboradores ya mandaron regalo. Ya ve, recién estos chupagampis, ¿no? Vamos. Pi, ¿no? Nada más. Vamos, gentita, ya, y jugamos mis sets. Faltan 5 minutos para jugar mis rondas. Se puede subir, ¿ah? ¿Eh? ¿Abriste mi regalo? No me sale. No te abrí, te mandé, hermano. Sí. Yo. Recuerden que pueden colaborar también vía PayPal, hermano, si es que desean, ¿no? Recuerden que la colaboración es voluntaria, perros. No es obligación, ¿ok? Los que quieran colaborar vía PayPal, hermanos, les voy a dejar mi PayPal ahí. Si es que gustan colaborar, sí, se les agradece un montón, perritos. Perfecto, José Lu. ¿Quién más quiere que le abra regalo? ¿Alguno más? A ver, no hay ninguno más con regalo acá. Creo que no. A Jesucito Ávalo le voy a mandar regalito. Ya, perro, vamos. Humita, abre regalo para comenzar nuestra amistad. El ingenioso, ¿ok? Si los he agregado, dígame que les abra regalo, por favor. Una persona te envió solicitud de amistad. ¿Quién es Don Cotal? No lo conozco. El ingenioso. No se olviden que yo les doy prioridad a la gente que es colaboradora para abrir regalos y para enviar, ¿ok? Porque son colaboradores, pues, ¿no?
En 1080p no paga mejor, lo bajo a 140, pasas pioles. ¿Cómo estás, Marlon? A ver, parece un personaje de Al Fondo de Sitio, creo que el Guachimán, afeítate. Sí, loco, lo que pasa es que se me ha perdido mi afeitadora. Se me ha perdido mi afeitadora. ¿Sí? Vamos. Y no me he ido a comprar. Acá te voy a guardar como string, hermano, ¿ya? Perfecto. Humita, si le respondiste al que te escribió a la 1 de la mañana. No. Carmencita, pásame tu código, por favor. Carmen, Clemente, por favor, pásame tu código. Me le puede decir. Oye, Henry, ¿cuándo vas a mandar tu este regalo, huevón? Mira, no mandas, huevón. Te tengo que mandar yo, huevón. Yo no tengo regalos. Mañana tengo que salir a bicicletear otra vez. Hace 487 días comenzamos nuestra amistad, Luis Orellano. A ver. ¿Alguien más quiere que lo abra? Chisui Uchiha es colaborador, huevón, pero no me abre regalo. Ah, no, mira, sí tengo. Este es Fabián Perdomo. En privadín. Manda nomás tu código. Mándalo por acá rápido. A ver, ¿alguien más quiere que le abra regalo, perros? Ya faltan 2 minutos para empezar los combates, ¿ok? Mi causa acá, tenemos casi... No, ese no. No. Tenemos casi amistad con suerte, perros. Ojalá no salga. ¿O me esperas? ¿Esperas o qué? Vamos. Perfecto. Ojalá no salga amistad con suerte, lo dudo. Ángelo Enrico te envió. No lo tengo guardado como colaborador, Ángelo, weón. Manda tu regalo. Manda el toque tu código. Espera, el toque, te espero. Ok, vamos. Falta 1 minuto, perros. Le mandé regalo, dice. Dale, perro. Colaborador, weón. A ver, por amistad ya. Espérate, tengo. Acá está. Creo que falta un día. Faltan 3 días, weón. Followers, sí, dice Juan Josué Quispe. Hace 190 días, perro. Casi amistad con suerte, ¿eh? Bueno, es suerte, ¿no? A fin de cuentas. Sí, pues. No tengo más regalos. Vamos. Se reventó un huevo. Vamos a ver qué sale, ¿eh? Ok, no está mal. No está mal. Son caramelos, 30 caramelos y 5 XL, weón. No está mal. Confírmamelo, ahorita te lo confirmo. Dame un toque para poner música, repito. A ver. Añadir, ok. ¿Dónde es tu código? 6603 92 51 28 39. Ok, no se olviden, loco, seguir la página Mamacita 61. Ya. Ahí está, ya le mandamos. A ver, el último, que es Ángel Morales, que no sé si sigue la página, hermano, espero que sí. 43 14 93 66. Gracias, Humita. No, hermano, gracias a ti por ver la transmisión. Hoy envía regalos, mañana envía Shinies al profesor Willow. Vamos. Vamos. Ya, perros. Vamos con los combates, ya son las 12. Vamos con los combates, ya. Rapidito. ¿Lo capturamos? ¿Escapó?
Se escapó, ¿no? Okay. Vamos. Estamos en 2.396. No está nada mal. No está nada mal. Vamos a tratar de ganar, ¿ok? Oh, perros. ¿Saben qué me pone contento? Que estoy durmiendo bien, huevón. Vamos. 2.396 puntitos a 104 puntos de rango veterano, ¿ok? ¿Ok? Vamos. Rápidas contra Bikini. Todos están sacando Bikini, ¿no? Vamos, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Se me trabó ahí, porque ahí debía entrar un básico más. Ok. Ahí tenía que haber entrado un básico más, papi. A menos le quitamos un escudo, ¿no? Ahí le teníamos que haber quitado un básico más. No me deja cambiar. Cuidado, porque puede ser Ronaldinho acá. Ok, tengo que tener cuidado. Y puede ser Ronaldinho a Bronson. No está mal. Dos. Mañana me manda regalo, dale perro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Puedo cambiar ahí. Lo que yo creo que sí lo escuda. Perfecto, fue Ronaldinho. El tema es que tiene un cargado de ventaja sobre mí. Creo que ya perdí. Una, dos, tres, cuatro. Se lajea. Cinco. Acá hay todo un problema porque puede sacar al Victini. Ok, lo deja pasar. No quiere gastarse el escudo ahí. Una, dos, tres. Acá es todo un problema, weón. Todo un problema, ok. 4, 5, 6, 7, 8. El tema es que llega al cargado. Y tiene escudo, ¿no? Entonces no podía cargar 2 tampoco. No llego a ganarle porque me falta un básico, weón. Creo que no llego a ganarla porque me falta un básico. Quizás sí. Quizás sí. Ya. Por ese Ronaldinho que le acabo de hacer. No seas pendejo, tío. Uy, ya está, ya. GG. GG, perritos. Ese Ronaldinho que le acabo de hacer fue lo que me hace ganar la partida, ¿ok? ¿Sigues en vivo y en directo? Acá estamos, papi. Mañana me manda regalo. Dale, hermano, te lo prometo. Cambia Malamar por el Slowbro. No. Literalmente no están sacando mucho Malamar de Elite. Si tienen un Malamar atrás, el Slowbro no te sirve. Vamos, GG. Ese Ronaldo fue todo, ¿ok? Ese Ronaldo fue todo, ¿ok? Picante, un ex picante, perro. Oliver Oli, recién llega desgraciado. ¿Puede ser una llenadita? Mi querido Oliver Oli. Vamos. Se podrá hacer un 0-5, weón. Perdón, un 5-0. Vamos. Ok, Racho está bien, weón. Oye, oye, ¿qué fue?
Oye, hermano, ¿qué fue, huevón? ¿Por qué no contó? No contó, huevón. Se pasó de frente al juego. Recién llego, hermano. ¿Por qué no contó? Lo acaban de ver, perros, ¿ah? Llegando del trabajo. Ah, dale, perrazo. Este juego es una mierda. Este fue una mierda, huevón. Creo que es doble voltio acá. Sí. Oye, loco, lo acaban de ver, perros, ¿ah? Acaban de ver esta huevada. La madre, weón. Tiene un hada atrás, weón. 1, 2, 3, 4, 5. No contó, ¿no? No puso el contador, ¿no, perros? Muy tamal, mal lo llevan con juego sucio. ¿Y qué? No creo que se me va a acuerdo, la verdad. Creo que es golpe cuerpo. No me va a acuerdo, ¿qué? Este tema es que tiene mucha energía aún. ¿En qué trabajas tú, Oliver? ¿Qué serían de las noches sin esos streams? Gracias, loco. 1, 2. Esto va a tener mucha energía. Pero pierdo los escudos. Ok, vamos. Voy a tratar de lanzarlo, ¿sí? Voy a tratar de lanzarlo. A lo que venga, perro. A lo que venga, porque tiene el voltio, creo. Él me gana prioridad, huevón. Es puño trueno esta mierda. Vigilante de seguridad. Ah, dale, perro, genial. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado en el trabajo, hermano? Me había perdido. Oye, loco, ¿saben por qué pierdo esta huevada? Porque literalmente el rival, cuando comienza la partida, no cuenta, huevón. No sale el contador. Debe tener un eslobro, no sé. En una fábrica de chocolate. Ah, ¿no te crees? ¿En serio? Chévere, huevón. Chévere, weón. De verdad se escucha muy chévere. El victimo todavía le gana prioridad. Sí, sí, sí. Pero el especial es Raichu. El Raichu le gana prioridad también al... No recuerdo si le gana prioridad al Ponyta, pero creo que sí. Tiene mucho ataque, weón. El de Galar, ok. Creo que, no sé si ustedes lo vieron la partida, pero creo que no contó, ¿no? No hizo el contador, ¿no, perros? Confírmenme eso, por favor. Muchas gracias a todos los que han dejado su like, hermano, se les agradece. Se les agradece corazón, perros, ¿ah? ¿Eh? Vamos. Pobre de las obras. ¿Ah, sí? No te creo. Oliver, ¿tú dónde vives, hermano? Rápidos contra Garde, güey. Ok. Es fundamental acá quitarle un escudo. 1, 2, 3. Tampoco contó acá, ¿no? Llevamos. Perfecto. Acá es un tema porque trae Claydol. Si trae doble counter a Victini, ya perdí. ¿Ok? Si trae doble counter a Victini, ya perdí. Ah, no, sí, esta huevada trae. Trae atrás a Slowbro. Ese cambio así brusco es porque trae atrás a Slowbro. ¿Ok? Ese cambio brusco así es porque trae atrás a Slowbro. Cuando estaba en otros servicios, pues muchas veces se metían a robar, sobre todo cobres en las obras. Y es todo un tema, weón, porque acá es Tumba Rocas. Ahí es la que pertenece a España. Ah, dale, Tenerife. Sí he escuchado. Sí. Es todo un tema, hermano, porque literalmente tengo que irme con mucha energía para lanzarle al... Ok. Ah, esta está perdida. Tienes Logro atrás, salvo que tenga Malamar. Ok. Acá hay que lanzar rápido el ataque a lo que venga. Creo que es el Hada. Ese cambio brusco es así, hermano, ¿eh? Ojalá no entra básico. No entró básico. Dentro de todo está más o menos. Dentro de todo. Perfecto, escudo. Vamos, cambiamos.
Acá saca el logro. Sí. Okay. Vamos a meterle un B de fuego. No lo cargó al excelente. Hijo de puta este juego de mierda. Vamos con un sofocazo. Igual perdemos, ¿ah? ¿Eh? Igual perdemos porque no tengo energía. Creo que debí dejarlo con vida. Sí. Igual perdemos. Creo que debí dejarlo con vida para entrar a farmearlo. Sí, ese cambio brusco es logro atrás, weón. ¿Cómo ganarlo? Difícil ganarlo, weón. Hombre, tengo un Deoxys rango 3 para la 2500, dice. Vamos ganando uno de dos. Lo más raro que me pasó en un trabajo fue que no me pagaron los días que no trabajé. Raro, ¿no? ¡Oy, Calito! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, loco? ¿Estás jugando tu cuenta, hermano? Dime que sí, huevón. Dime que sí la estás jugando, la estás subiendo. Déjamela en Ace, aunque sea, peloco. Ese cambio brusco, hermano, es de ley ese logro, huevón. El tema ahí es... Sí, el tema es cuando te cambian a eso. Tú y yo debo quedarme con el Big Dean y lanzar 2B de fuego. Quedarme con el... ¿cómo se llama esto? Quizás debí lanzar B de fuego, ¿no? Igual estaba muy difícil, weón. Gardevoir Escudo pega como padrastro borracho. Sobre todo un siniestro, hermano. Porque es tipo hada. O me tengo un Deoxys rango 3 para la 2500, que llega a 2491. Y tengo el rango 6, que me llega a 2498. ¿Cuál me serviría más? El que tiene más PC. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, ok, 6. Ojalá escudo, hermano. Ojalá escudo, ok, vamos. No escudo. No escudo, weón. Estos huevones son fríos, loco. Y el tema es que no escudes, que literalmente yo pierdo, pues. Okay. Creo que puedo llegar a un ataque más. El tema es que no es... El tema que no es Q es que, huevón... Uf, su madre. Vamos a jugarme a cuerno. Depende de él. Tiene un guard de huevo oscuro, huevón. Uf, perfecto. Una. Dos. Ok, sacó el malamar. Perfecto, ¿por qué me lanza el ataque primero? ¿No tienes... ¿Y no tienes al rango oscuro? No tengo, hermano. Perfecto. Me metió básico, entonces... Posiblemente todavía no tenga el ataque y yo sí lo tengo. Así que no lo he lanzado, ¿ok? Vamos, primero. Perfecto. Segundo, ok. Si lo deja pasar, que creo que lo va a dejar pasar. Se puede ganar la partida, ¿ok? Se puede ganar la partida, vamos. Perfecto. Uf, lo escudo. Ok, no está mal. No está mal. Mal no está. Vamos a sacar al hada. Que me lance el ataque, obviamente. Ya, ok, vamos. Obviamente que me lance el ataque, obviamente. Una, dos, tres, ok. Obviamente necesito escudar. ¿Por qué? Porque el juego sucio es lo que más me hace daño, ok. Una, dos, tres, cuatro. Vamos con esto. Fue 100p, huevón. Fue 100p, loco. Tengo que cargar otro mazo. Fue 100p, ¿eh? Perfecto. ¿Fue 100p? Sí, fue 100p. Tengo que cargar uno más. Esto debería ser Terra Temblor, Vendetta. Ya. Cuidado. Cuerpo pesado. Ok. Voy a dar... Una, dos... 3, 4 y ahí nomás 5. Ya. No tiene escudos. Atentos. Perfecto. No creo que tiene energía. Perfecto, vamos. GG. Ok, GG. No está mal. Es GG, perros. Es GG, es GG, es GG. Es GG. Vamos.
una, weón. Una, mira. Y subimos a 2400 y nos quedan 4 sets, weón. Vamos, perros. Muchas gracias a las personas que se han hecho colaborador el día de hoy, locos. Escríbanme a la página para agregarlos a los grupos. Sí, y vamos a darle con todo, perros. Cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fue 100 pi. Te mando inbox, dale, perro. Lo malo que es como es 100 pi. Ojalá lo escude esto. Como es 100 pi, el rival sabe que acá se puede ir. El grupo pervertido dice: o me quita los dos escudos o se va. No me mete básico. Fue 100 pi. Acá me va a quitar los dos escudos probablemente. ¿No me deja cambiar? No me deja cambiar. Sí. El tema es que no escuda la primera. Al menos... No, se me apagó el celular. Se me apagó el celular, hijo de perra, weón. Ay, concha su madre. Se me apagó el celular, perros. Se me apagó el celular, weón. Perro, se me apagó el celular, causa. Voy a bajar puntos. Qué cólera, weón. Concha de su madre, weón. Se me apagó el celular, weón. No te puedo creer, tío. Se me apagó el celular, tío, ¿sabes? Dice Mita, si tan solo me hubieras aceptado el iPhone, no se te pagaría el celular. Confirmo, perro. Confío, hermano. Aún. ¡Ah, hermano! ¡Ah, sí! Ya 20 planchas por mientras, dice. Atrás tu prima, dice. Tanto humildad que dejas del rival gane, dice. Ada atrás, dice. Oye, manos, te lo juro, estaba 1%, huevón. Y esa partida se hubiera ganado y hubiéramos subido a 2400. Amado, porro. Hi, Marín. Oye, ¿tú qué haces aquí? Te vi en el directo de Alison Caso. Hay que conversar un rato ya, gente. Hay que conversar un rato. Son 12 y 20. Hay que conversar un ratito. ¿Ya vieron Pokémon Viajes, no? ¿Ya vieron Pokémon Viajes o todavía no? Hay que conversar un rato, perros. ¿Ya vieron Pokémon Viajes, hermano? Sirfetch, táquese la pela a todos, ¿eh? Hombre, por mientras, haz unas ranas. Dice... ¿En qué estáis? Juega, mela. Pero mi celular está apagado, pues, loco. Cuéntame cómo va el divorcio con Javier. Javier es mi amigo, perro. Tan guapo, plumita eso. Dice, de Anita, Lucario va a partir su madre a todo X y Garchomp. ¿Tú crees? Oye, pero Garchomp no cayó.
Te toca darle su comida al Michi, dice. ¿Garcho no cayó? Yo creo que sí cayó, weón. Yo creo que sí cayó, perro, ¿no? Bueno, eso creo. Dice, Oli, ¿cuándo regresas al grupo? Ahí está mi Javicho, ¿ah? Javicho, ¿puede ser una llenadita o ya no me quiere llenar? Confírmame esa nota. Tan cerca y tan lejos, weón. Ah, Garcho no ha caído. Pero tampoco, el Silfech tampoco. El Silfech ha quedado noqueado. Pero no cayó, o sea, solo regresó a la Pokébola. Casi le gana a Silfert, ¿no? Garchomp no cayó, dice. Ahora sigue Toekis, Gigamax contra Mega Lucario. Y después suelta al Garchomp. Ah, chucha. Y es que eso va a ser como revancha, ¿no? El Garchomp va a ser la revancha contra el Mega Lucario. Creo que es Mega Garchomp, que ya habían peleado antes, creo, porque he visto una. Algo así. De así empiezas con el karaoke. Hombre, se me tiene baneado del grupo. Oye, no, sea mentiroso, tú te saliste, weón. Oye, gente, ya ven que no se me ve mal mi corte, weón. Dice, no cayó, le queda poca energía y por eso lo hizo gigante al Toby. A chucha. Silfech sí ha caído, pero no cayó de pie. Pero cayó de pie. Ah, claro. El Silfech sí cayó, solo que quedó. ¿Quedó qué? Quedó de pie por honor a no caer al piso. Murió de pie como un caballero. Pero no murió, huevón. No murió. ¿Quién es ese? Ese mustacho no lo tenía humita. Ah, es que me estoy dejando la barba porque no me quiero afeitar. El Silfech quedó como Chirohige. Un grande, pa. Lo he visto, hermano, y me he emocionado. No me gusta ver Pokémon ahora. Simplemente porque no me gusta la animación. Pero he visto la pelea de Silfech contra Garcho y me he emocionado, hermano, ver que el Silfech ha quedado noqueado de pie, huevón. Eso me ha gustado y me ha vuelto las ganas de ver Pokémon. Dice, todavía no he visto, no hagan spoiler. Eres tú, Carlos Villagrán. Carlitos, ¿cómo está? No se te ve mal el corte, solo pareces expresidiario. sí murió, solo que no cayó. No, huevón, no digas eso, porque una cosa es morir y otra cosa es caer. O sea, caer derrotado, pues. O sea, morir es cuando sale, cuando es como en los Digimon, ¿no? Mueres y sales como polvo, ¿no? Y dice, pero quedó KO, dice, o sea, knockout. Al igual fuera de combate. Oh, ok. ¿Quién es ese mustacho? No tenía mito, dice. Lucagot va a agarchar a todos, dice. Oh, hermanos. O sea, mira. No sé si ustedes han visto, o sea, ustedes yo sé que están viendo Pokémon Viaje, ¿no? La gran mayoría. El tema es que a mí me gusta más la saga de Red. La saga de Red como que se... O sea, Red es el de los videojuegos, pues, ¿no? Rojo, ¿entiendes? Rojo captura a Moltres, captura a Zapdos, captura a Articuno, captura a Mewtwo, creo. Lo he estado viendo y la animación es muy buena. Si así es la animación de Pokémon para todo, puta hermano, la serie se va para arriba, weón. No sé si la han visto. Dice, transmite el capítulo, perro. No, ni cagando. Los Pokés no mueren, dice. Ese ataque de Silfech es poderoso, sino que demora en cargar. Sí, noqueado, parado, dice. Diana dice, tramita tu pasaporte porque te traerá a México. ¿Qué crees que comen? Dice. Ahorita el Chevy intentando subir a veterano con doble hada y Niantic le pone counter. Ah, bueno, doble hada. Dice, ¿quieres que mueran? Ya está el pasaporte. ¿Ya cargó el cel? No, todavía no. Las animaciones feas son lo de hoy. Las pruebas están en Dragon Ball Super. Oh, hermano. Dragon Ball Super es una basura, weón. Dragon Ball Super es una mierda, weón. De verdad. La animación de Dragon Ball Super es malísima, weón. O sea, mira, te voy a enseñar algo ya. Mira. Te voy a enseñar algo, ya. Espero que no me caiga Shadowban por esto. ¿Ya? Solo quiero que veas, pues, hermano, ya.
Mira. Mira, perro, ¿eh? Mira, mira, mira lo que te voy a enseñar, ¿eh? Imagen. Mira. No te engaño, huevón. La animación ahorita es una basura, huevón. Literal, es una basura, perro. Mira. O sea, no me vas a joder, pues. Mano, mira esa animación, huevón. Mira. Esto, huevón, es arte. Esto es arte, huevón. Esto, ¿ok? Es arte. Esto es trabajo, arte, buena animación, muy buen diseño, huevón. Y esto, huevón, es una mierda. Es una mierda, tío. ¿Cómo mierda van a hacer esto, huevón? Me cagan la infancia, tío. No te voy a decir nada más. De verdad, huevón. Eso es una mierda, tío, huevón. Me cagan la infancia, loco. Y así hay un montón de comparaciones, huevón, de animación. ¿Ok? Tío, es que de verdad, huevón. Es que de verdad. El que estaba sacando el alma al güey de la momia dice. Oh, hermano, sí, pero igual siempre lo vemos. No, yo no lo veo. No he visto ni un capítulo de Dragon Ball Super. No he visto ni uno, weón. No sé por qué, no me llama la atención. La historia es estúpida, weón. Bueno, no sé si la historia es estúpida, ¿no? Pero la verdad no me gusta tanto. Un gato de Dios. No sé, loco. Transformaciones, hermano, por poco ya lo sacan. Oh, mira, ¿tú has visto los Thundercats? ¡Claro! Me gusta muchísimo los Thundercats. Es muy bueno el anime. El antiguo, sobre todo, es muy bueno. Pero han sacado una nueva versión, ¿no? Que la han mejorado, creo, la animación. No sé, no, pero sí he visto. Yo creo que sí, es de esos tiempos, dice. Obvio que sí. Leonó, Chitara, Pantro. ¿Cómo se llama este el otro? Hermano, es muy bueno. El anime es muy bueno. Munra, ¿ok? Es muy bueno, loco. No, ¿por qué caigo rendido? Dice. A ver, sí, pero igual siempre lo vemos. Yo no lo veo. Es que el que estaba sacando el alma al güey de la momis. Yo vi los 132 capítulos épicos de la transformación del Ultrasinto. No, yo no lo he visto. Snarf. Snarf me parece un buen diseño, ¿no? Humita, ¿puedes hacer el bailecito de Toretto? ¿Puede, che? Si me llena la barra, yo hago el bailecito de Toretto. Aunque me saque la mierda al piso. Si ves cuando Leonor llama a los Thundercats y el espada crece, pues así es mi. Concha tu gato. Yo pensé me ibas a comentar algo serio, weón. Si se llena la barra, perro, yo hago el baile de Toretto. El Toretto baile. ¿Puede ser o no? Yo pensé me iba a comentar algo serio el pendejo y me termina comentando esa mierda. Vamos. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Dice, yo a los 8 años era muerte de inmortales. Oh, mira, no te quites el qué. Ah, pero esas historias sí no te parecen absurdas. ¿Cuál? No veas One Piece porque después de verlo todos los animes te parecerán basura. He visto One Piece hasta el arco del tiburón, nada más. Bigote dice. A ver, humita, sin ropa, pues, dice. Oh, mano, estoy haciendo ejercicio, weón. Literal, estoy haciendo ejercicio, weón. Pero no voy a enseñar todavía. Humita, haz el movimiento que hace Toretto. Humex, agrega tu grupo. ¿Cuál grupo? ¿Puede ser un sin? Sí tengo acá para hacer, pero no tengo plumón. Ya tengo, mira. Se vienen los 5 perros. ¿Cuánto calza, Choclito? 46, hermano. 46, perrito. Chapa mi taba. Mira, chapa mi taba. Es casi el tamaño de la pizarra, ¿eh? Por Samurai X llegué a verte, dice. Yo sí he visto Samurai X. Me parece chévere el anime. En la cama, dice. Que lo llenes, dice.
A ver, dice, Humita, hace el movimiento que hace Toretto. A ver, ¿cuál anime me recomiendan? Hay varios, ¿los nuevos? Hay muchos, weón. Hay muchos. Toma plumón, dice, 46 calzos, Humita. Oh, locos. Hay muchos animes que yo he visto y me parecen interesantes. Dentro de los mejores que he visto y los que me gustan, hay uno en especial que está en Netflix que se llama Record of Ragnarok, ¿ok? Es sobre el tema de la lucha entre dioses y humanos, ¿sí? Los dioses sacan sus representantes y los humanos sacan sus representantes, ¿no? El tema es que las que ayudan a los humanos son las valquirias, ¿ok? Esas valquirias sacan a los representantes de los humanos para enfrentar a dioses, weón. El primer combate es entre, si no recuerdo, era entre Thor versus un pata que no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Está también la pelea de Zeus contra Adán, ¿sí? Humita para representar a la tierra, dice. Kengan Ashuran, hoy Kengan Ashuran es buenísimo, weón. Yo lo recomiendo. Vean Kengan Ashuran, ¿sí? Está en Netflix también. Véanlo, loco. La jala todo, creo. Eso está en Netflix, sí. Yala como tu prima. Humita, me acabo de caer con la moto. Una mierda de Lima, humedad. Anda, perro. ¿Y qué sé? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu moto también? Porque, puta, te va a salir la rayada. Te va a salir caro. Te echaste Kengan Ashuran. Creí que así se escribe. Sí, buenísimo. Anime del viejo Inuyasha. Inuyasha también me gusta. Los siete pecados no me gusta mucho la animación. El tema de la pelea de Escanor contra Lubu. Ahí está Lubu. Ese es mi causa de Abura, dice. Adam pierde con Zeus. Ajá. Pero cae de pie, al igual que Sirfetch. Mira la rosa de Guadalupe, dice. Anotando, dice. Ya va a salir la tercera temporada de Kengan Ashuran. Sí, ya va a salir. Otra de la que estoy esperando la temporada, sí, pero es la de Record of Ragnarok, que se quedó entre la pelea de Hércules versus Jack el Destripador. Se ha quedado en esa. Sí. Se ha quedado en esa, loco. El varón rojo, buenísimo, weón. Ahorita le gusta Sailor Moon. Sí, obvio. Sí he visto Sailor Moon. He visto a Sailor Moon hasta el último, weón. Sí. Literal, weón. La mejor. La. Literal. Puta, yo he visto todo Sailor Moon, weón. Todo Sailor Moon. Así que normal. La temporada de Anita dice. A ver, yo quiero ver la pelea entre Nikola Tesla y Belcebú. Sí, también, ah, buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. ¿Sí sabes quién gana de Hércules y Jack? Sí. Sí, sé que porque ya me spoileé ya. Me he visto el manga. He leído el manga y sí sé quién gana. No, y no digas nada. En realidad, Hércules en la mitología griega no llega a convertirse en dios. Al menos eso lo tengo entendido yo. Creo que sí al final, ¿no? Pero Hércules terminó, era humano al comienzo. ¿Ok? Te voy a dar un spoiler, ¿ya? Un spoiler acá, ¿ok? ¡Tiene spoiler! Hércules ama a los humanos, ¿ya? Hércules ama a los humanos, nada más te voy a decir. A mí me gustaba Sakura, me da miedo decirlo. Sakura Cardcaptor, también lo he visto toda. De verdad que sí. Los Caballeros del Zodíaco es la mejor, estoy esperando la saga del cielo. Humita, solo ve Candy, también he visto Candy. No, Anthony, Archie, Steve, he visto todo. Ese mi dios, obvio, pero era humano, o sea, era mitad humano, ¿entiendes? No era dios completo, ¿no? Humita, ama a los hombres. Afrodita la nerfearon, dice. Afrodita, dice, él es semidios y se convierte en dios después de hacer sus tres trabajos. En realidad llega a morir Hércules y luego, porque llega a morir Hércules envenenado por una manzana por Deyanira, su esposa, ¿no? Que le había dado esta manzana, le había dado el centauro, no me acuerdo cómo se llama, pero sí le dio la manzana envenenada. Y Hércules se la come y llega a morir por manos de Deyanira, su esposa. El tema es que Zeus se compadece de Hércules y lo vuelve dios y se va al Olimpo, ¿no? One Piece, ¿has anotado? No me. Yo he visto, hermano, pero no lo he terminado de ver. Dicen que luego le toca a Humita versus Afrodita. ¿Te puedes transformar en ese lobo? No me digas que no continuará, dice. Míralo el One Piece. Sí he visto, loco. Sí lo he visto. Me gusta. Pero no lo he terminado de ver. Me he quedado en el arco del tiburón. Creo que es el tercero, creo. Después del gato, inclusive, ¿no? En la que Nami se va a su tierra, pues, ¿no? A rescatar su tierra. Algo así. Tiene 1032 capítulos. Ya, man. Son muchísimos. Sí, son muchísimos.
Hércules se la come. Bleach, ¿pueche? Bleach también he visto. Ese es lo mejor, es lástima que no la continuarán. Medabots, oye, Medabots era buenísimo, buenísimo, weón. A mí me gustaba muchísimo. Sobre todo porque no todos, o sea, no todos eran los, o sea, no todos eran como el Medabot más fuerte, ¿no? Eran poco lo de las medallas fuertes, ¿no? Humita, le gusta Lady Oscar. Lady Oscar también he visto. Saludos, hermano, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? También yo leí el manga de Kengan y tremendo, vato, que gana uno. No me digas eso, weón, porque no lo he visto todavía. Sí, Humita, ¿le gusta Lady Oscar? Sí, he visto Lady Oscar, ¿eh? Otro anime que me gusta y me parece bueno, de los últimos que he visto, ha sido Shingeki no Kyojin, pero ya ustedes ya lo deben haber visto, ¿no? No he visto el final, eso sí. Otro que me gusta y que últimamente he visto, anime. Anime, no me acuerdo, loco. Mi querido Kiko con papera, dice. Jaja, yo estoy al día, dice. También leí el manga de Kengan y tremendo el vato, dice. A eso no lo he visto, no me lo cuentes, ¿eh? No me acuerdo qué más he visto, huevón. Puta, he visto anime. Baki he visto. Estoy que veo Baki, trato de terminarlo. Baki, no sé si han visto, huevón. Sobre todo la pelea contra este morenaje, no me acuerdo cómo se llama. Tokyo Ghoul no he visto. Tokyo Ghoul no he visto. ¿Dónde ves todas esas huevadas? Tengo Crunchyroll. Tengo Crunchyroll y tengo también Netflix. Tengo HBO Max. Tengo... no me acuerdo qué más. Tengo Disney Plus también. Humita, ¿es fan del abuelo Japosai? ¡Ay, huevón! Ramo y medio. ¿Has visto a tu prima sin ropa? ¡Ay, el abuelo Japosai, hermano! Una antigua que me gustó es Yaiba, el espadachín. Antiguas, a ver, antiguas, rango y medio. Hantaro, he visto Hantaro también. Doraemon, he visto Caballero del Zodiaco, Dragon Ball. He visto Robotech, me parece buena, weón. He visto un montón, weón. Dice, no sé, he visto un montón. Locos, escúchenme. ¿Cuánto pagas por Crunchyroll? ¿Es caro? No, es creo que 10 soles, creo. Un dólar, dos dólares, creo. En realidad lo paga mi cuñado, pero me pasa la cuenta, ¿no? Normal. Oh, loco, escúcheme. Narco, pues. Marco, ¿no? Marco también. Soy buenísima, weón. Sería un stream para hablar de puro anime, weón. Gente, escúcheme. Digimon también, weón. Digimon. Escúcheme, locos. Lo vamos a dejar ahí. Necesito dormir. Necesito descansar para estar fresco. Mañana aprendemos temprano, ¿sí? Y nada. Nos dejamos ahí. Muchas gracias por verme. Mi celular se apagó lastimosamente, pero gente, lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Nada, un besito para todos. Nos vemos más tarde en el stream. Voy a tratar de aprender a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, se los prometo. Voy a mejorar mi horario de sueño. Voy a aprender temprano, sobre todo en la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Quiero que sea así. En la noche quiero que sea 9 de la noche, 8 de la noche si es posible, para dormir temprano, ¿sí? Y el bailecito, dice, no, pero el bailecito era si se llenaba la barra. El baile del Toretto era si se llenaba la barra, no se llenó. Llamaré a Diana, pero no hay otro. Nada, gente, nos vemos mañana temprano en el stream de... ¿Temprano? ¿En el stream de tempranito? Sí. Les mando un besito. 3 horas y 39 minutos hemos transmitido hoy día. Nada, perros. Sí, un saludo y un beso para todos. Gracias por ver la transmisión. Gracias por apoyar con las estrellas. Gracias por apoyar con las compartidas, con los likes. A los que no reaccionan todavía, reaccionen, perros. Se les agradece. Facebook ve mucho las reacciones. Así que nada, perritos. Un beso para todos. Nos vemos mañana. Chau, chau.